Virginia, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a este tercer encuentro de las Jornadas de Arqueología de la Alimentación. En esta oportunidad es la segunda parte del segundo eje que empezó el jueves pasado. Vamos a tener en este primer bloque, había pautado cuatro trabajos, pero bueno, el último trabajo de este bloque no se va a presentar, así que vamos a conservar los horarios por respeto al resto de los compañeros. Así que vamos a presentar los tres trabajos y luego vamos a hacer el corte. ¿Sí? Les Bueno, recuerdo. sí. Perdón, 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 Pauli, perdón. Ensayamos, pero nos íbamos a pisar, perdón. Les recordamos también que va a haber una conferencia de cierre, como hubo una conferencia de apertura, que va a ser el próximo jueves 25 de noviembre. A las 18 horas la va a dar el doctor Lucio Meneses y se llama La Boca de la Tierra Tapada, Afrocosmología Alimentaria en el Saladero São João, Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil. Van a conectarse con el mismo link que están conectados ahora en YouTube. Buenos días. También les queremos recordar que en el Padlet que les compartimos en varias oportunidades pueden ver los pósters que han armado algunos colegas que están ordenados en los distintos ejes y en temas como temas libres. Ahí pueden dejar sus comentarios y para los autores también pueden responder los comentarios que ya han dejado otros y otras colegas. Bueno, vamos a dar paso al primer trabajo, que es el trabajo de Mario Silveira, Horacio Padula y Sergio Bogán, que se llama Análisis preliminar del material orgánico del sitio Moreno 550, Cava. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Les vamos Y a pedir que pongamos todos los micrófonos muteados para el momento de la presentación. Y que cuando haya videos, también pausemos los videos personales de cada uno para que se pueda ver mejor la presentación. sí. Arranco compartiendo. Ustedes me dicen, por favor, si se ve bien. Ahí se ve, pero falta que amplíe, Pauli. Ahí Ahora está. se ve perfecto, ahora sí. Bueno, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Paula. Bueno, a continuación vamos a presentar el análisis preliminar de los restos orgánicos del sitio Moreno 550 de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo que hicimos en conjunto con Mario Silveira y Sergio Bogan. Con Mario Silveira trabajamos en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que es órgano de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Sergio Bogan trabaja, a su vez, en la Fundación ASAR. La siguiente, por favor. Bueno, a modo de muy breve introducción, y le doy paso a Mario, ¿cómo llegamos a este sitio? Bueno, este sitio se encuentra, como dijimos, en Moreno 550, entre Bolívar y Perú. Este lugar queda a 2 cuadras de nuestras oficinas. Y habitualmente, que quedan en Alsina 417, habitualmente nosotros pasábamos por el lugar y veíamos que estaba vallado, estoy hablando de aproximadamente 2015, 2016, y sabíamos, puntualmente con mi compañero Ricardo Orsini, estaba muy interesado en el lugar porque sabía que en ese predio había funcionado, entre otras cosas, por supuesto, había estado la casa de la familia Ezcurra Rosas. Entonces, bien, cuando pasamos a fines de 2017, vemos esta escena, una retroexcavadora posicionada como para
comenzar una excavación. Nos presentamos en el lugar. Nos presentamos en el lugar y dimos con los encargados de la obra y con el personal de higiene y seguridad. Bueno, le dimos una cédula de notificación de la ley y le comentamos la posibilidad, el potencial de hallar restos arqueológicos y estructuras. De hecho, lo llevamos al sitio que está en esa misma manzana, el pasaje Belgrano, donde actualmente es un museo de sitio espectacular y se han encontrado muchas estructuras que se pueden observar y cientos, miles de restos arqueológicos. Bueno, la siguiente, por favor. Y prontamente aparece, irrumpe esta estructura, ¿no? Esta estructura que creo que se hizo bastante conocida, que fue la cisterna, que la llamaron la cisterna de Rosas. Y bueno, comenzamos el rescate. Imagínense, una obra como esta iba a ser un rescate bastante poco sistemático. La siguiente, por favor. Y bien, acá estamos en los primeros pasos de ese rescate, hasta que al cuarto o quinto día que queremos ir hacia ese rescate, nos encontramos que estaban demoliendo la cisterna. De hecho, bueno, demolieron la cúpula de la cisterna, como se ve en esta última filmina que se ve ahí, en esta última imagen que se ve ahí, con lo cual motivó que haya una resolución judicial, se pare la obra, y luego, la siguiente, por favor. Bueno, luego el juez dictamine que los emprendedores que tenían a cargo esa obra debían contratar un equipo de arqueólogos, hacer la restauración de la cisterna, excavar esa cisterna y relevar todo tipo de estructuras y restos que aparezcan en el sitio. O sea, lo que iba a ser un rescate de la cisterna se convirtió en la aparición de más de 20 estructuras y de miles de restos. De hecho, bueno, ya Mario lo va a contar, pero solamente los orgánicos ya llegan a 10.000. Así que bueno, ya dejo en manos de Mario Silveira, que va a continuar con la exposición. Bueno, seguimos entonces con el tema. Se determinaron entonces en la excavación 23 unidades, llamamos unidades a las estructuras, a los aljibes y pozos ciegos, como asimismo algunas pequeñas concentraciones en superficie que aparecieron en tres sectores y un pequeño pozo sin estructurar que también apareció en la zona, en uno de los puntos que estuvimos viendo un poquito más atrás. El análisis del material que se rescató es enorme, porque es una cantidad muy grande de restos óseos y de restos culturales de todo tipo, losas, vidrios, etcétera, que todavía están en trabajo de restauración, porque el material primero pasa por la restauración de las especialistas y luego se hace el análisis. Sí hemos terminado el trabajo del material orgánico, que comprende óseo, restos botánicos y malacológicos. Al respecto, hemos determinado la presencia de 53 especies en este sitio, al cual se agregan algunas 7 más que corresponden a un trabajo que hizo el equipo arqueológico de recolección de entomológico, y lo nuestro que correspondió entonces a los restos de mamíferos, aves, restos malacológicos y botánicos, como ya dije. Lo importante de estos restos, no nos vamos a poder extender mucho, es comentarlo brevemente. En cuanto a los mamíferos, el resto más importante es el vacuno, que es dominante en todos los hallazgos que se realizaron en las unidades, sabiendo ya que el vacuno es uno de los ejes fundamentales de las comidas que tuvieron en los siglos pasados en la ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos todavía hablando de la primera mitad del siglo XIX, época en la cual estuvo en acción lo que llamamos el sitio Casa
Ezcurra Rosas, porque Rosas acá vivió 25 años después que se casó, hasta que se retiró en el 38 a la casa que había hecho en Palermo, el llamado Caserón de Rosas. Sin embargo, tenemos que decir que de las 23 unidades, dos debemos descontarlas, porque en el estudio histórico que se hizo, especialmente con las compras que realizó Rosas de casas vecinas, se agrega al sitio casa Ezcurra Rosa el sitio casa que está al oeste, Arce, donde aparecieron dos unidades, otra cisterna, una cisterna pequeña que se denominó la cisterna antigua en los documentos, y un pozo que contenía restos culturales, también un pozo ciego. Eso lo vamos a dejar de costado porque no lo vamos a tomar en cuenta ahora en este trabajo. Así que seguiremos entonces con el resto de los mamíferos, del cual comprenden también algunos que no eran comestibles, el caso de perros, gatos, ratas y lauchas, que siempre están presentes en los sitios de Buenos Aires. Luego tenemos el consumo de aves, que fue muy importante también, en el cual aparecen básicamente gallinas y pollos. Y acá hay que comentar que también aparecen gallos, y entre estos gallos incluso tenemos la presencia de espolones que están trabajados, lo cual quiere decir que eran gallos de riña. También aparecieron lo que llamamos la gallina pigmea, que es una gallina pequeña. Ven, acá tienen justamente el espolón trabajado de un tarso, una tibia tarso del gallo, de un gallo que era un gallo de pelea, pero también había gallos. El gallo, junto con la pigmea, nos están indicando en alguna medida de que ahí había un pequeño gallinero, probablemente bastante habitual en los sitios de Buenos Aires. Recordemos el famoso dibujo, el cuadro de Pueyrredón, circa 1852, donde él justamente menciona o hace un dibujo de lo que llamó un patio porteño, donde vemos unas señoras dando de comer a un pequeño gallinero que tenían en el fondo, en los patios de fondo de la casa. Junto con estos está también el consumo importante, también de restos de perdices, de los dos tipos, la perdiz colorada y la perdiz chica, y también la martineta, que también aparece acá en este sitio. Y luego, entre las aves, hay que mencionar también el consumo de pato y de pavo, aunque esto en menor escala. Y finalmente tenemos la cantidad de peces, que es el otro eje fundamental de las comidas del pasado, ya que eso cubría no solamente las necesidades alimenticias, sino también las religiosas que existían fuertemente en aquellos momentos. En el sitio del sitio Casa Ezcurra Rosa, la cantidad de restos que encontramos de peces es muy grande y es el sitio que tiene la mayor representación en cuanto a cantidad de peces en la ciudad de Buenos Aires. No conocemos otro que tenga una representación tan amplia, entre los cuales la mayoría son peces de río, 14, pero uno de ellos hay que descontarlo porque se trata de un fragmento de la presencia de bacalao. El bacalao, como sabemos, y como en la actualidad incluso sigue ocurriendo, viene de Europa, de España prácticamente, ya viene seco, preparado de esa manera, salado, y se consume preparando luego ese tipo de cosas, en particular para las cuaresmas y las fiestas de guardar, que eran los viernes. Entonces se preguntarán cómo es posible que en una cosa preparada de esta manera existan restos todavía óseos que puedan determinar la presencia de este tipo de especie. Lo que pasa es que a veces queda una espina de estos animales que tienen una característica muy especial que permite distinguir entonces que se trata justamente de este pez. Incluso digamos que únicamente en Buenos Aires lo hemos hallado en este sitio. Yo por lo menos conozco 20 en que he trabajado prácticamente, más algunos que he leído, y nunca se registró la presencia. Es muy raro. Acá, incluso con el asunto de peces, debo también agregar que en nuestro trabajo hemos contado con Sergio Bogan, que es un curador de la Fundación Azara, que es el que nos ha podido ayudar y determinar
el análisis de especies, que es una zooarqueología muy específica, muy especial, y que nuestro, que a quien he mencionado y que agradecemos, domina totalmente. Bueno, finalmente tenemos también para hablar los restos malacológicos. Agregamos, sí, un quelonio, que es la presencia de un fragmento de caparazón de tortuga. Esta tortuga se pudo identificar, que es la tortuga que se denomina comúnmente como de cuello largo, actualmente se encuentra en la reserva ecológica, y es muy común todavía encontrarla en los arroyos que todavía desembocan en la ciudad de Buenos Aires. Este tema de la tortuga es interesante porque plantea la posibilidad si realmente se comió la tortuga, aunque sabemos que la tortuga se había utilizado en los aljibes como una cuestión de mantenerlo limpio el agua, aunque parezca mentira, pero era así y era una costumbre bastante, bastante importante. Incluso tenemos reconocido que el propio Borges recuerda que en la casa de su abuela, acá en Palermo, tenía un aljibe donde en el fondo había una tortuga. Irónicamente recuerda, tomábamos agua con tortuga. Pero también pensamos, ¿se comía o no se comía la tortuga? Ya que es un ingrediente que especialmente en Francia constituye un plato importante. Bueno, hemos hallado en la cocina ecléctica, es el primer recetario realmente totalmente argentino, que tiene recetas, pero de una forma muy especial. Cada receta está enviada por alguna amiga o conocida de la autora del libro, Manuela Gorriti, y tenemos dos recetas para cocinar tortuga. La sopa de tortuga, y en el otro caso preparado un guisado de tortuga. Bueno, creo que resta comentar ahora los restos malacológicos, que se lo paso a Horacio para que él nos dé más detalles en particular. Gracias, Mario. Bueno, no sé si podemos ir a la slide, a la filmina esa que hablaba del pectinio, del pecten jacobaeus, que es la vieira, conocida como la concha del peregrino en Santiago de Compostela. Estaba más atrás, pero si no, bueno, comentarles, por empezar, esa lista que hicimos es los moluscos hallados, que son creo que 6 o 7, y bueno, lo más interesante de esos hallazgos, más allá de las ostras, que pueden haber sido descarte de alimentación, estas valvas de vieira, que provienen del Mediterráneo. Entonces nos genera el interrogante de cómo aparecen en ese lugar. Si bien tienen una connotación litúrgica, en la liturgia de Santiago de Compostela, es un elemento primordial. También encontramos que se han usado en gastronomía, no solamente, por supuesto, para comerlas, sino se usan las valvas para el gratinado de algunos moluscos, ¿no? Para el horno. De hecho, una filmina ahí lo mostraba, que la doctora Beatriz Aguirre Urreta nos envió esa imagen de unas valvas que utilizan en su familia históricamente, que según ella tiene más de 100 años, y que las utilizaban justamente para estos fines. Ahí estamos en esa filmina. Así que bueno, si bien descartamos que se hayan consumido en el sitio, sin duda nos plantea ese interrogante, ¿no? Si se han usado en la cocina finalmente. Así que bueno, Mario, si querés continuar con los restos botánicos. Sí, continuamos entonces con los restos botánicos que también aparecieron. Lo más, en este caso, no son demasiados, porque los restos botánicos, por lo general, si no son, en este caso, como estamos viendo, semillas, son nueces como esta, o que se pueden mantener con el tiempo,
o semillas, como pueden ser que aparecieron de higo, de uva. Había una parra ahí, que eso lo conocemos también por datos históricos en la casa esta. Y lo más notable y extraordinario también es la aparición de acá, que están acá arriba, los fragmentos de un coco. Por primera vez, también en todos los sitios que yo conozco, apareció un resto total de un coco, que evidentemente se utilizó para hacer golosinas, cosa que era bastante común hacer lo que llamaban cocada en Buenos Aires. Pero los restos estos siempre dan también una información interesante que tenemos que guardar. Lo que dominan, por cierto, son los carozos de durazno, dado que, dado que en Buenos Aires había una plantación muy grande de durazno, no tanto, y no, aunque curiosamente no era por el fruto, sino por la leña que suministraba ese árbol. Es un rápido crecimiento y que brindaba ramas que eran muy prácticas y muy útiles para la cocina y para tener leña, dado que Buenos Aires no disponía en la cercanía de bosques ni de maderas. Eso fue un problema siempre en cuanto a qué tipo de combustible se usaba para las comidas. Lo que sí podemos agregar también, que en este caso, de Moreno 550, para el sitio Escurra Rosa, hemos hallado, se han registrado hallazgos de carbón fósil, o sea, carbón importado, y también carbón de madera. Evidentemente el primero sabemos que se utilizaba para calefacción, para las estufas que había comúnmente, que se utilizaban en la época de invierno, mientras que el otro se utilizaba en la cocina para los fogones donde se preparaban las comidas. Bueno, finalmente, para cerrar un poco esto, que en el tiempo que disponemos, mencionar que se trata de un sitio de una importancia única en Buenos Aires. No hay un sitio que presente tal cantidad y tal diversidad de material. Incluso dentro de ese material debemos también mencionar que con los restos óseos, especialmente de pescado y de ovino, se hacían instrumentos óseos, punzones en particular. Por ejemplo, era muy común usar los rayos pectorales de armado, que se limaban todas las púas y hacía un perfecto punzón. También hay otros que son más, en fin, y hay otros elementos. También hay algunos, la utilización del hueso en forma industrial, que esto no era un trabajo que viene de esto, sino que corresponde a la segunda época, después de 1852, cuando fue parte de oficinas de la provincia de Buenos Aires, y encontramos mangos, e incluso completos también, de lo que tenía el título, es decir, la aparición de un material que tenía registrado lo que era, typewriter brush, o sea, cepillo para limpiar los tipos de las máquinas de escribir, cosa que eso perduró hasta la época actual. Yo me acuerdo en las máquinas de escribir que había en mi casa, que teníamos uno de esos tipos de cepillo. Bueno, por lo tanto, es un sitio que muestra no solamente parte de lo que pudo haber sido la vida de Rosas ahí, sino también mostrar cómo eran los ingredientes y lo que se podía utilizar en una casa de gente de fortuna en la ciudad de Buenos Aires. Y Rosas, evidentemente, era un hombre de una gran fortuna. Bueno, quedan para el temario, para las preguntas. Gracias, Mario y Horacio. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Ailén, levantaste la mano. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por el trabajo. No, yo quería saber si habían distinguido jerarquías sociales o actores sociales de distinta procedencia a partir de los restos que aparecieron. Mario, ¿le querés contestar? Mira, Horacio, tengo un ruido que es de un vecino que está haciendo un trabajo, así que no escucho nada acá. No sé vos, qué es lo que te lo preguntó. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? Ahora, Mario, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, espera. Ahora paró el ruido.
Ahora sí, la, no, es un tema que tenemos en esta casa que es terrible. A ver, te grito un poco. La pregunta era si pudieron distinguir distintas jerarquías sociales a partir de la alimentación o actores sociales de distinta procedencia, esclavos o de otro tipo. Mira, con la alimentación diría que se cumplieron los dos ejes fundamentales que son el vacuno y el pescado, que aparecen acá bien representados, y son dos ingredientes que en realidad fueron utilizados por todas las clases sociales. Eran baratos, se controlaban, pero era muy barata la carne vacuna, en particular en aquellos siglos del pasado, y también los pescados, era lo más barato, lo que se comía en la calle, incluso frito, por una moneda de cobre de 3 centavos uno podía comer una pieza de eso. En realidad, también los restos óseos, en algunos casos, permiten dilucidar algún tipo de utilización en algún tipo específico de comida, como es el caso, por ejemplo, la aparición de metapodios de ovino, que se utilizaron para hacer una comida que se llamaba patitas, que todavía se utiliza y se conoce. En aquel momento las patitas se hervían con azafrán y era como una especie de entremés que se comía. También observar, por ejemplo, las tapas de vértebras desoldadas en vértebras o las cabezas de fémur desoldadas, lo cual permite determinar de que se trataba de carnes que habían tenido un hervido prolongado, y probablemente esto dependía de los pucheros, que era una comida sumamente tradicional en el Buenos Aires antiguo. Yo diría que era una comida de fuerte identidad cultural, aunque, por supuesto, para la época también había dos tipos de pucheros, el de los ricos y el de los pobres. El uno estaba más armado, más poderoso, mientras que el de los pobres era simplemente un pedazo de carne con alguna verdura. Fíjense que en el caso de los ricos se le tenía agregado, a veces se le agregaba una gallina y ocasionalmente papas, porque las papas venían de, aunque parezca mentira, venían de Europa, de Inglaterra o de Francia, porque en las zonas cercanas a Buenos Aires las papas no crecían, y traerlas donde se producían en el norte de la Argentina era muy lejano, y cuando llegaban ya no estaban útiles para ser utilizables. Por lo tanto, la papa se había convertido también en un símbolo claramente de élite en cuanto a la utilización de la comida. También en los restos, por ejemplo, que vos preguntabas más bien si había algún signo claro de élite, sí. Había, por ejemplo, el uso de perdices, siempre es un signo claro de élite, es decir, la gente que consumía perdiz era la gente de fortuna. También se agrega eso, el consumo de pichones de paloma, que está siempre relacionada con los sitios que se han encontrado en Buenos Aires, las casas de élite. Y curiosamente, en Moreno 550 no apareció un solo resto de pichón de paloma, lo cual implica un gusto, evidentemente, de que no lo comieron, pero eso nos llamó también poderosamente la atención, dado que en todos los sitios que hemos conocido donde vivió gente de fortuna, incluso en la casa misma de Josefina Escurra, que está muy cerca de esta, en la calle Alsina, ahí teníamos hallazgos de pichones de paloma. Bueno. Muchas gracias. De nada. Gracias, Mario. ¿Hay alguna pregunta más? Acá dice Guadalupe Fernández, que está colaborando en la mesa hoy, que hay muchas felicitaciones para el trabajo en el canal de YouTube, de la gente que está viendo la transmisión. Así que les transmito también a ustedes la felicitación. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, sí, buen día. Yo quería preguntarles, está buenísimo el trabajo, es como una cajita donde van saliendo cosas y se van ramificando, es un enfoque súper integral y re lindo. Quería saber qué pasó con este sitio, si hay algún contacto con la comunidad, si hay algún trabajo de extensión, pensando en esto de la alimentación y del pasado, y de las desigualdades sociales también, y si hay ahora algún trabajo más en la actualidad, digamos, conectando con la comunidad actual de ahí. Horacio,
Mira, yo no puedo reescuchar la pregunta porque acá están trabajando en un vecino y hacen, están demoliendo algo. Y cada vez que entra, ahora en este momento se calmó, así que no pude escuchar claramente la pregunta. No, yo voy a aprovechar la pregunta. Voy a aprovechar la pregunta para comentar algo que no dije en la introducción, fundamental, que a partir de todas estas regulaciones que llegaron por vía legal y esta implementación del juez a instar a contratar un equipo de arqueólogos y todo lo que conté, finalizan afortunadamente en la realización de un museo de sitio en el lugar, ¿no? Y que esperemos que próximamente ya se inaugure, creemos que el año que viene, y que ese museo de sitio, que creo que se va a llamar Paseo de la Cisterna, va a estar la cisterna justamente como eje principal, y se van a poner restos temporarios, y también va a haber muestras itinerantes, y va a estar bajo la regulación del gobierno de la ciudad, de la Dirección General de Patrimonio. Eso por un lado. No sé bien puntualmente a qué apuntaba tu pregunta. Iba a eso, precisamente, a lo que es patrimoniable, ¿no? Bien. Y también a cómo se piensa la conexión de la arqueología urbana con la comunidad actual, pensaba. Y más un tema tan sensible como... Bueno, la idea es, va a haber también un lugar donde se van a exponer charlas y se van a hacer visitas, bueno, con regularidad seguramente. La idea es eso, ¿no? De visibilizar justamente el trabajo que hacemos desde la Dirección General de Patrimonio y, bueno, por supuesto, enfocado en el sitio. Gracias. Lo que es interesante agregar algo como final también, decir que la cisterna, esa gran cisterna realmente, tenía muchísimos restos culturales, pero tiene una estratigrafía invertida. ¿Qué significa esto? Que es un relleno. O sea, encontramos restos de Coca-Cola en el fondo y a lo mejor encontramos en la parte superficial mayólica, lo cual nos está presentando, digamos, una cronología al revés, y nos está indicando de que cuando se hicieron obras, cuando se terminó a fines del siglo XIX y comienzo del XX, ahí se hicieron una obra importante, se demolió toda la casa que había sido de los Ezcurra y donde habían estado las oficinas de la provincia de Buenos Aires, y se hace una obra nueva, con lo cual las cisternas se rellenaron, incluso la cisterna, la otra, la chiquita, la antigua, como les dije, también estaba rellena, pero nada más que con restos de material, o sea, no tenía restos culturales. Bueno, muchas gracias por el trabajo a Mario y a Horacio y a Sergio, que no está, y vamos a pasar al siguiente trabajo. El siguiente trabajo es el de Fernanda Day Pilaría y Melissa Augé, Prácticas alimentarias del litoral rioplatense, indagando el pasado culinario del sitio San Clemente 6, Punta Indio, Buenos Aires, Argentina. Como es un video, les pedimos a todos que apaguen, además de sus micrófonos, las cámaras. Prácticas alimentarias del litoral rioplatense, indagando el pasado culinario del sitio San Clemente 6, Punta Indio, provincia de Buenos Aires, Argentina. El propósito de este trabajo es indagar en las prácticas alimentarias que desarrollaron las poblaciones humanas que ocuparon el sitio San Clemente 6 a partir de la integración de los resultados obtenidos de estudios arqueofaunísticos y paleoetnobotánicos. Entendemos que abordar las prácticas de la alimentación en tanto expresión sociocultural posibilita conocer las interacciones y las transformaciones que las sociedades humanas establecen con los ambientes bioculturales que habitan. San Clemente 6 es un sitio a cielo abierto que se ubica a 1 kilómetro del Río de la Plata en el partido de Punta Indio, Buenos Aires. Se encuentra emplazado sobre el sistema de cordones de conchilla paralelos a la línea de costa sobre los que se desarrolló la formación conocida como Bosque de Tala, y posee un fechado de 935 años antes del presente.
El registro cerámico es muy fragmentado y las tareas de remontaje permitieron distinguir dos grandes grupos. Por un lado, los contenedores de procesamiento y de servicio, algunos con evidencia de exposición al fuego, y por otro lado, los instrumentos de transferencia. El conjunto lítico presenta piezas talladas y otras confeccionadas por abrasión y pulido. Las materias primas principales son cuarcita y calcedonia. Los filos están poco estandarizados, se identificaron puntas bifaciales, raspadores de tamaño pequeño, que posiblemente estuvieron emmangados, raideras, sobadores, bolas de boleadora, manos de mortero y molinos. Los estudios arqueofaunísticos permitieron identificar una importante variedad de taxones. Se destacan, en primer lugar, los cérvidos, luego los roedores cabiomorfos y, en menor proporción, los peces. Se evidencia el consumo integral de muchas especies, incluyendo la manufactura de instrumentos óseos poco formatizados. A partir del análisis paleontobotánico, identificamos granos de almidón de una diversidad de plantas, tanto espontáneas como domesticadas, entre las que se encuentran maíz, porotos, afines a mandioca y también a Enredera cordifolia, una planta de tubérculos aéreos nativa de la zona de estudio. Estos restos vegetales se encuentran en superficies de distintos artefactos cerámicos y presentan evidencias de una actividad de una variedad de formas de procesamiento que podrían asociarse a prácticas alimenticias. Se considera que los estudios integrales posibilitan poner en diálogo la diversidad de procesos culinarios, materialidades y prácticas involucradas en la creación, circulación y consumo de los alimentos que implementaron las sociedades del litoral del Río de la Plata. En este trabajo se realiza la articulación de los resultados de los análisis de microrrestos vegetales obtenidos de fragmentos cerámicos y de restos sociofaunísticos recuperados en el sitio San Clemente 6. Además, se exploran los antecedentes arqueológicos del área y la información proveniente de otras vías analíticas, como los estudios arqueométricos, experimentales, análisis de fuentes documentales, entre otras. La integración de los resultados se presenta siguiendo la secuencia de transformación de los elementos en alimentos. El registro arqueológico propone una diversidad de estrategias de obtención vinculadas con prácticas de manejo del entorno, dando lugar así a un paisaje biocultural. En estos contextos, algunas de las actividades podrían vincularse al cultivo en sentido amplio y posiblemente a la horticultura, así como la caza, pesca y la captura directa por aprehensión manual de distintos animales. Estas estrategias pueden haber sido realizadas tanto de manera individual como colectiva. En la etapa de transformación, se consignan las evidencias que permiten interpretar eventos de procesamiento y cocción de los alimentos. Distintas fuentes documentales y etnográficas señalan que algunos alimentos, como frutas, flores o miel, e incluso la obtención de sangre animal sin faenarlo, podrían haber sido aprovechados en estado fresco e inmediatamente después de su obtención, sin mediar procesamiento. Asociados a contenedores cerámicos de procesamiento, observamos granos de almidón correspondientes a sea maíz, Phaseolus, afín a Manioc esculenta y también afín a Enredera cordifolia. Algunos granos presentaron evidencias de exposición al calor en presencia de agua y otros posiblemente actividades de molienda. Asimismo, acompañan las muestras masas amorfas indeterminables que podrían corresponder a materia orgánica. Por otro lado, fragmentos de instrumentos que fueron asociados al trasvase de sustancias como líquidos o harinas presentan evidencias de procesamiento de maíz por exposición al calor y posiblemente germinación o fermentado. Los animales fueron trozados. Esto lo evidencia la representación de partes esqueletarias para algunos taxones y la alta proporción en el conjunto de restos óseos fragmentados, sobre todo para la categoría mamíferos. Si bien no hay registro de marcas de corte en la muestra, las fracturas indican la intención de reducir las carcasas y de obtener porciones menores de carne plausibles de cocinar en las vasijas cerámicas, facilitando el aprovechamiento de grasa ósea y otros nutrientes. Por otro lado, las fracturas frescas intencionales registradas en ñandú, ciervo de los pantanos, venado de las pampas y carpincho indicarían el aprovechamiento de médula o la posibilidad de manufacturar instrumentos. Otros productos como la grasa o sangre podrían haberse ingerido en estado crudo o bien utilizarse como ingredientes en otras preparaciones, como lo indican distintos estudios etnográficos y fuentes documentales.
Exposición a fuego directo, cocción por asado, se registró para bagres, armados y corvinas negras, ciervo de los pantanos, venado de las pampas y coipo, a partir de las termoalteraciones de los restos óseos. Un interrogante para continuar indagando es la posible preparación y cocción conjunta de diversos ingredientes, animales y vegetales, en guisados o estofados. El tamaño y forma de los contenedores cerámicos, las marcas de hollín, los microrestos vegetales entrampados en sus paredes internas y adherencias, y la reducción de las carcasas animales mencionadas, permiten considerar la cocción por hervido, guisado o la preparación de caldos con ingredientes variados. En este mismo sentido, la presentación y consumo de los alimentos en relación a las formas cerámicas identificadas, mayoritariamente globulares y profundas, posibilita imaginar una presentación de los alimentos en formatos más bien líquidos a modo de guisados o caldos, mientras que la variedad de los tamaños, desde los 15 hasta los 35 centímetros de diámetro, indican la presencia de contenedores que podrían ser de uso individual o colectivo. Por otro lado, también se infiere el consumo directo desde los asadores para las presas animales. En este sentido, la presencia de evidencias de tostado y molienda, así como de fermentación, podrían indicar la conservación de vegetales para su consumo diferido, tanto en el tiempo como en distintos espacios. Esto, al igual que el secado y ahumado de carnes, son prácticas registradas en la región rioplatense, en fuentes documentales tempranas y en estudios etnoarqueológicos realizados con pobladores actuales de las localidades. Por último, una etapa interesante para abordar es la circulación de los ingredientes y los alimentos en por lo menos dos planos, dentro del grupo social y a nivel regional. Por el momento, no se dispone de evidencias que permitan postular una distribución diferencial de los alimentos y productos dentro del grupo social, aunque es un aspecto interesante para continuar indagando. A nivel regional, hay evidencias de circulación e intercambio de productos con grupos de otras áreas distantes, como las materias primas líticas, los cueros de guanaco y posiblemente partes de vegetales que no prosperarían en la zona. En el mismo sentido, se puede pensar la posibilidad de circulación de ingredientes, preparaciones y comidas. El sitio San Clemente VI, ubicado temporalmente en los 1000 años antes del presente, presenta continuidades, pero también algunos cambios respecto al momento de ocupación más temprana del área de estudio, representada por el sitio Las Marías, que posee fechados de 1820, 1590 y 1122 años antes del presente. Los artefactos cerámicos asociados a las prácticas alimentarias, si bien presentan una menor diversidad morfológica y un acabado de sus superficies más expeditiva, mantienen una continuidad en cuanto a las estrategias de manufactura, formas y patrones decorativos. Algo similar ocurre con la tecnología lítica, que presenta los mismos circuitos de obtención de materias primas y similares estrategias de manufactura. No obstante, se observa una menor variabilidad y tamaño respecto a las piezas recuperadas en Las Marías. La selección y estrategias de caza y captura de animales en San Clemente VI se encuentra dirigida principalmente hacia los cérvidos, los roedores de tamaño mediano y grande y el ñandú. Las Marías presenta una mayor diversidad de especies aprovechadas, destacándose los peces. Es interesante señalar que en los sitios con cronologías similares a San Clemente VI, como los Tres Ombúes, la pesca no habría sido una actividad significativa en relación a las prácticas de caza. Este es un aspecto que se continuará explorando. En cuanto a la obtención, procesamiento y cocción, se observan estrategias similares, aunque con énfasis y dimensiones distintas. En cuanto a los vegetales, la diversidad involucrada en la alimentación es amplia para ambos momentos de ocupación, con presencia de plantas, tanto espontáneas como domesticadas. En tiempos de San Clemente VI se aprecia la introducción de una nueva especie vegetal, los porotos. Establecer comparaciones y observar diferencias en las estrategias de vinculación con el entorno en los distintos momentos de ocupación del Holoceno tardío en la región de estudio resulta relevante y aporta nuevos datos para profundizar las interpretaciones que han propuesto diferentes modelos para la región pampeana.
Las decisiones en torno a la gestión de los alimentos desde su obtención hasta su consumo, incluyendo las múltiples etapas de descarte, se encuentran atravesadas por un entramado complejo de saberes, creencias y gestos presentes en la memoria colectiva de los pueblos. Estas acciones crean y recrean día a día las identidades individuales y de grupo, dando forma, reforzando y también transformando las relaciones sociales hacia adentro y afuera de las comunidades. En San Clemente 6 podemos apreciar cambios en las estrategias de selección y gestión de los alimentos respecto a momentos previos. Se introducen nuevos saberes y prácticas asociados a nuevos modos de relacionarse y moverse en el paisaje, que se entretejieron con las formas tradicionales preexistentes. Esta dinámica seguramente introdujo nuevas configuraciones en las relaciones sociales al interior del grupo, entre humanos y otros seres del entorno y con poblaciones vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. La verdad que es súper interesante el trabajo que presentaron. Gracias, Paula. Por ahí está Melissa también, la coautora. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que muy interesante. Mientras esperamos que, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, mi duda antes, o mi duda, mi comentario, es súper interesante esto, ¿no? Que no haya registro de peces como si hay en las Marías, y que se repita lo mismo en el sitio de los Tres Ombúes, ¿no? Es como llamativo, teniendo, además, estando tan cerca de los cuerpos de agua, ¿no? No sé. Sí, hay registro de peces, de hecho hay identificadas las mismas especies que en las Marías. El tema es la cantidad, digamos, la proporción y también la gestión que hicieron sobre esos elementos, sobre esos recursos. Esto de todos los conjuntos del litoral tienen pocas modificaciones, pocas marcas de corte, si bien hay otras modificaciones antrópicas. En los peces no es una expectativa arqueológica encontrarlas, pero particularmente en los de San Clemente 6 y en, por ejemplo, los Tres Ombúes, que tienen una cronología similar, son muy escasos los restos de peces y muy pocas las evidencias de modificaciones. Entonces, es esto que decías vos, estando tan cerca del Río de la Plata y de otros cuerpos de agua, es llamativo que no estén mirando lo que brindan esos espacios. El Ñandú, por ejemplo, está en este escenario de San Clemente 6 con una presencia importante. Está también en los momentos más tempranos, pero en el conjunto, digamos, a nivel relacional, relativo, la proporción no es tan importante. Entonces, lo que pensábamos es, bueno, emplazados en los mismos escenarios, esto de los cordones de conchilla elevados, quizás no están mirando tanto hacia la costa, sino que están, ¿no?, girando y mirando por la propia dinámica que está ocurriendo alrededor de los 1000. Me parece que, si bien hay trabajos previos, obviamente, a esta presentación de Clara Paleo, de Mercedes Pérez Merón y de todo el equipo, la intención con esto es, con lo que venimos nosotras haciendo hace un tiempo, es, bueno, ¿qué está pasando en los 1000 en esta región? ¿No? Y empezar como a poner el foco en este momento, en esta temporalidad. Además, muy interesante estos nuevos datos que pueden aportar para los vegetales, que son, hasta no hace mucho, eran tan escasos en los registros en sitios como los nuestros, ¿no? Es súper interesante, me parece que es un aporte también súper valioso tener estos datos. Que ustedes, por lo que sé, es a partir del análisis de cerámica. No sé si tienen también análisis en artefactos líticos, o lo tienen proyectado en manos, morteros. Hola, bueno.
No, por ahora estamos trabajando solo sobre cerámica, sí, y sí, está proyectado trabajar también sobre lítico. Y también nos queda pendiente, es mucho lo que hay que hacer en vegetales, pero nos queda pendiente también los sedimentos. Es un montón lo que falta, como vamos de a poquito, pero hay que trabajar un montón. Igual el aporte es valiosísimo. Gracias. En relación a esto quería hacerle una pregunta, Meli, si se puede. No, quería saber si además de los granos de almidón, Meli, habías encontrado alguna otra estructura vegetal, o restos de tejidos, o fitolitos, o algo más. Yo hasta ahora analicé, bueno, todos fragmentos cerámicos que tienen mucho que ver con las comidas. Tienen evidencias de... Pues, tienen tiznes y evidencia de haber sido puestos al fuego y demás. Tejidos, no tengo nada que, ni siquiera cestería y demás, algún pedacito o algo que estén indicando eso. No, pero digo tejidos vegetales en los restos de carbón de la cerámica. Tejidos no se preservan en la zona. No. Aparecen algunos pedacitos de tejido vegetal, así, epidermis y demás, que son muy indeterminables, son muy chiquitos y muchas veces no, sin ningún rasgo ahí diagnóstico. Hay algunos que sí están un poquito más enteros, incluso con drusas, algunos cristales, pero hay que seguir indagando un montón también en la colección de referencia del área, que ese es otro trabajo también muy, muy grande y muy importante que hay que hacer para poder seguir identificando también. Yo creo que por eso incluso tenemos mucho más identificado plantas domesticadas que están más trabajadas que las nativas. Pues viene por ahí también. Es probable, gracias. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta más? No sé si en YouTube tenemos... Sí, una pregunta podría ser. Sí. Con el ruido que tengo acá, no había quedado claro el sitio exactamente dónde está, en qué partido de la provincia de Buenos Aires. Hola Mario, buen día. Es en el partido de Punta Indio, sobre la costa del Río de la Plata. Es parte de la localidad arqueológica Barrio San Clemente, que todos tienen cronologías del Holoceno tardío. Claro, o sea que están todavía en el ámbito del río. Sí, río sí. Platense todavía. Sí. No, ¿sabes? Porque vos mencionaste presencia de corvina negra, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es interesante ese dato porque la corvina negra en general, aparentemente por lo que nosotros sabemos o lo que nos informamos, no entra en el Río de la Plata, sí la rubia y en particularmente en esta época del año. Pero nosotros encontramos una corvina negra en el sitio que estuve yo mencionando, ahí en Moreno 550, por lo tanto me llamó la atención que vos también tuvieras corvina negra en un área donde teóricamente la corvina negra no entra, pero evidentemente la realidad arqueológica muestra otra cosa, como muchas veces pasa, y por eso me pareció un dato sumamente interesante. Gracias. No, al contrario, gracias por el aporte también del hallazgo en contextos más urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive tenemos presencia muy importante de corvina negra en el contexto más temprano, en el sitio de Las Marías, lo que tenemos identificado en peces, la vedette de los peces es la corvina negra. Y en ese sentido estamos indagando también una perspectiva etnoarqueológica y ver esto también, las cuestiones paleoambientales o algunos eventos naturales que podrían haber, que podrían dar información de por qué, con las características etológicas que tiene la corvina negra, ¿por qué estaría apareciendo en estos contextos en la costa del Río de la Plata? Así que tenemos también algunos datos y estamos indagando eso, así que seguro que vamos a seguir intercambiando. Está bien, me parece fantástico, pero lo que pasa es que también
Hay que recordar que en Punta Indio pueden haber cambiado también en el pasado las especies que estaban. Al respecto, escuché una charla sobre una recolección de material muy importante que se hizo en Punta Indio, un paleontólogo, y por ejemplo, demostró que años atrás, no sé cuántos puede haber sido la época, existía incluso el tiburón blanco, cosa que en la actualidad ni siquiera figura. Por eso que es interesante también ver qué pasa con las especies con el tiempo y en el pasado, porque a veces los registros nos están mostrando que las especies se han cambiado total, han cambiado, digamos, sus espacios donde hábitat con el tiempo. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O hay alguna, Guadalupe, alguna pregunta en el YouTube, por las dudas? Hola a todos. Desde el canal de YouTube por ahora no hay preguntas, pero sí envían felicitaciones por el trabajo. Gracias, Guadalupe. Bueno, si no hay más preguntas, pasaríamos al siguiente trabajo. Como ya explicamos, pero lo voy a repetir, el trabajo de Andrea Recalde, Diego Rivera, Laura López e Iván Díaz no va a ser presentado. Así que vamos a pasar al siguiente trabajo y luego de este trabajo vamos a hacer el corte de 5 minutos como para respetar el orden de las siguientes exposiciones. El trabajo siguiente es de Laura López, Romina Grana, Cecilia Trillo, Valentín Sauer Palmieri y Andrea Recalde, y se llama Alimentación del Norte Cordobés, Arqueología, Etnolingüística y Etnobiología para vislumbrar pasado y presente en el consumo de recursos y sus prácticas asociadas. ¿Se compartió? Sí, perfecto, Laura. Si querés ponerlo como presentación. A ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto, bueno, cuando quieras. Perfecto, listo. Bueno, buen día a todos. Ya el título fue dado por Virginia, muchas gracias. Y bueno, este trabajo, a ver. Este trabajo parte de, bueno, saber que la alimentación va más allá de lo nutricional, que estamos todos de acuerdo con ello. Por ende, consideramos que es posible vislumbrar cómo los distintos procesos y transformaciones políticas, económicas y sociales que acontecen en una sociedad puede ser reflejada a través de su alimentación. Este trabajo que se presenta en esta oportunidad pretende acercarse a esos cambios desde diferentes proxies y desde diferentes miradas disciplinares específicas y complementarias que confluyen hacia una pregunta principal: ¿cuáles fueron los cambios y continuidades que se imprimieron en la alimentación local de la región norte de la provincia de Córdoba en el periodo prehispánico tardío hasta el presente? El área de estudio es la región norte cordobesa, con mayor énfasis en los parajes Guayacate y Cerro Colorado. El sector serrano de la provincia de Córdoba comprende a la provincia chaqueña, la subregión Chaco Serrano, que se desarrolla entre los 800 y 1300 metros sobre el nivel del mar. El tipo de vegetación predominante es el bosque xerófito caducifolio, con ejemplares arbóreos de molle, de beber, el piquillín, chañar, mistol, algarrobos, entre otros. Y entre la fauna se encuentra la corzuela, el pecarí, las vizcachas, perdices, etc. La localidad de Guayacate se ubica en el departamento Tulumba y está emplazada a unos 160 kilómetros hacia el norte de la actual ciudad de Córdoba. Se trata de un valle surcado por el arroyo homónimo de cauce variable, marcando elevaciones cuya topografía no supera los 1000 metros sobre el nivel del mar. Mientras que la localidad de Cerro Colorado, a unos aproximadamente 20 kilómetros de Guayacate,
y que, que está en la intersección de los departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte, está ubicado en una formación que se caracteriza por alturas modestas que apenas superan los 1000 metros y por quebradas transversales que se distribuyen entre las mismas. La cuenca hídrica que forma permite caracterizarlas como un oasis. Se seleccionaron ambas localidades porque la primera posee un contacto directo de los pueblos nativos con los españoles, mientras que la segunda presenta sitios arqueológicos con buena ocupación solo nativa, sumado a que es parte de la reserva natural y cultural homónima. En la cultura, aquí entendida como un proceso, como un conjunto en constante movimiento, existe la incorporación selectiva que opera de acuerdo con una lógica cultural específica y que tiene un efecto transformador continuo en la reproducción de la cultura. En el encuentro entre españoles y americanos, ninguna cultura quedó exenta de recibir influencias de otras. El arribo de los españoles implicó un fuerte impacto tanto ambiental como cultural, y de acuerdo con la propuesta de Grusinski, entendemos que los nativos tuvieron una amplia flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias de producción y alimentación sin descartar que fuese la única manera de sobrevivir. Tal flexibilidad permitió una asimilación de los nuevos productos, pero su ingesta no habría alterado en este principio el significado cultural de la comida. De la coyuntura hispano-indígena del siglo XVI se originó posteriormente una nueva cultura alimenticia, surgida de españoles signados por un mundo dogmático cristiano y nativos, embuidos en un mundo flexible con una relación dinámica con la naturaleza. Todo desembocó en una resignificación de recursos alimenticios y los modos de preparar estos. A medida que pasaba el tiempo, nuevas generaciones encontraron una nueva identidad representada en la mezcla de productos y técnicas. En la actualidad es posible comprender la relevancia social de algunas preparaciones culinarias si se comprenden los atributos especiales que las poblaciones rurales le conceden a las plantas y los animales, que brindan lo necesario para su elaboración. Ante lo dicho, el análisis para abordar la problemática presentada se realizó en función a los datos que arrojó el registro arqueológico, los documentos históricos y las entrevistas a los pobladores actuales. Para su análisis se tuvieron, por supuesto, en cuenta los sesgos que cada una de estas evidencias conlleva. Para una breve caracterización de todos los poblados, y lo voy a hacer realmente breve, si no es muy largo, tenemos en el prehispánico tardío a grupos cuya economía era mixta, principalmente de caza y recolección, y cuando se fundó la ciudad de Córdoba, todas las tierras y como los nativos fueron divididos y repartidos entre los españoles, a los cuales los indígenas comenzaron a tributar, y la característica en Córdoba es que prácticamente ese tributo fue a servicio hacia el español, y por ende pasaron prácticamente a depender de la mano española para sobrevivir. Durante el colonial tardío y el republicano, ya siglo XVIII a inicios del XX, se configura un paisaje social rural que es muy diverso. Los censos mencionan españoles, indígenas y negros, tanto libres como esclavos, estos últimos, si bien no se menciona, no hay evidencia de presencia de mestizos, pero era porque no se mencionaba en los censos. El sistema productivo aquí es a pequeña escala de autoabastecimiento, con la generación de algunos excedentes para el mercado. Y finalmente, en la actualidad, los pobladores rurales se autoperciben como criollos, prevalece una economía de subsistencia con trabajos temporales y muchas veces la cría de ganado caprino y el uso habitual del bosque serrano. Los resultados que hemos podido observar, en este caso los arqueobotánicos que corresponden al periodo prehispánico tardío, es el consumo de diversos vegetales silvestres y domesticados
junto a Casa de Animales. Estos registros se asocian a los hallazgos a modo general que se han producido en todas las sierras de Córdoba, caracterizando de esta manera la alimentación de la sociedad indígena del norte como cazadora, recolectora, hortícola, como se mencionó en la introducción. Para el periodo colonial temprano, por un lado, los macrorrestos de Alero Estancia Guayascate, cuyos contextos corresponden a una ocupación plenamente indígena, dan cuenta de quenopodios que pudieron ser parte de la alimentación. Asimismo, los datos faunísticos demuestran la continuidad de la actividad de caza propia del prehispánico tardío. Por otro lado, dado el contexto de ocupación de pueblo Guayascate I con el asentamiento español sobre el indígena, los microrrestos recuperados de los tiestos de filiación prehispánica demostrarían la continuidad en el consumo de recursos americanos. Sin embargo, estos en realidad provienen de una colección de museo y por tal no podemos asegurar que sí o sí haya sido de la etapa pura colonial y no haya sido del prehispánico tardío. No obstante eso, el registro faunístico sí da cuenta del procesamiento de animales europeos como la vaca. Su proveniencia dentro de una estructura colonial permite hipotetizar que su consumo pudo ser tanto por parte de los españoles como por los indígenas y los negros que estaban al servicio del español. Por su parte, los documentos coloniales de Guayascate nos da cuenta que entre los vegetales americanos que se mencionan, solo el algarrobo está referenciado entre los silvestres y el maíz entre los domesticados. Hacen hincapié en los europeos que cultivan en la región, como son el trigo, la cebada, y también hay referencias a árboles frutales puntualizando en las viñas. Asimismo, hay mención de huertas, pero no se dice qué especies son las presentes. Simples menciones a la elaboración de bebidas fermentadas por parte de los indígenas, de algarrobo, maíz y posiblemente trigo, es la única elaboración culinaria para Guayascate. En cuanto a los animales, ninguna especie americana es mencionada, pero sí lo son la vaca, las yeguas, mulas, ovejas y cabras, como así también referencias generales a ganado. Para los siglos posteriores, si bien la alimentación en Córdoba ha sido poco indagada, existen algunos estudios que permiten trazar una imagen desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. La alimentación de la población rural es mucho más reducida que aquella de la ciudad en cuanto a vegetales, pero no así animales. Esta proveniencia prácticamente es de autoproducción. En la región que nos ocupa se consumía mayormente ganado ovino y caprino y muy poco de lo porcino. Estos se preparaban de manera asada o hervida, incorporándolas en numerosas preparaciones al estilo de guisos. Se solía cazar aves, liebres y vizcachas, especialmente durante periodos de hambre. Entre los vegetales era de preferencia el maíz, consumido hervido o asado, y en preparaciones como locro y mazamorra. Se consumía zapallo, asado, hervido, y en preparaciones como pucheros y locros. El garbanzo era ampliamente consumido por su alta producción en la región. Había frutas diversas, principalmente sandías y melones. Se recolectaba algarrobo, chañar y piquillines para elaborar arrope y patay, y este último era de elaboración preferente para suplantar lo que era el pan blanco de trigo. La alimentación se complementaba con los denominados comestibles tradicionales, como son el quesillo, las pasas de higo y uva, y las tunas frescas y en arrope. Finalmente, para la actualidad, los pobladores desarrollaron la ganadería... Finalmente, en la actualidad, los pobladores desarrollaron la ganadería bovina y caprina a baja escala, principalmente para consumo, sin especificaciones sobre modos de ingesta. Se practica la caza para consumo principalmente del chancho salvaje, que es el pecarí, vizcachas, corzuelas y perdices. Con referencia a los vegetales, se consumen tanto americanos como europeos, destacándose entre los primeros el piquillín, el algarrobo, el maíz, la papa, el zapallo, mistol, chañar, etc.
Y entre los segundos, las sandías, las naranjas, melones, trigo, garbanzo. Los frutos silvestres son utilizados para elaborar dulces, arropes y jaleas y almacenados como potencial uso forrajero. En cambio, los introducidos son consumidos frescos y hervidos, conservados por deshidratación y generando productos como licores, arropes y jaleas. Toda esta acción tiene el objeto del consumo familiar, como así también la venta en mercados regionales. Ahora sí, las consideraciones. Los registros de especies nativas mencionadas dan muestra de una continuidad histórica de su consumo como alimenticias y de las prácticas del uso del bosque, que ponen de manifiesto que existe un conjunto de especies que permanecen en la memoria de los pobladores y conservan alta valoración comunitaria, simbólica y económica, que, a pesar de las profundas transformaciones ambientales, sociales y económicas, están presentes en la vida de los pobladores rurales, pero transformadas y resignificadas. Esos conocimientos han llegado hasta nuestros días, aunque, por supuesto, hay pérdidas, abandonos o rechazo y nuevas aceptaciones. Por otro lado, por otra parte, la introducción de especies hispanas, principalmente animales, generó progresivamente modificaciones en el repertorio de animales, de alimentos, perdón, y prácticas que hasta ese momento eran la base de la dieta de los pueblos que habitaban ese territorio. Surgieron con los años recetas de comida criolla que muestran la utilización de ingredientes prehispánicos y la incorporación de animales y vegetales europeos. Diversos trabajos que hemos revisado que realizan el rescate de la culinaria criolla del país dan cuenta claramente de esta combinación o este mestizaje de ingredientes, preparaciones y valoraciones. De acuerdo con Dietler y Hilger, en que un nuevo ingrediente llega al grupo humano hasta convertirse en una tradición, si se considera de gusto apreciable por toda la sociedad que lo recibe y reformulado según sus cosmovisiones en el uso cotidiano y extraordinario, vemos que puede existir la indigenización de determinados alimentos o de comida que transforman a la cultura, sea de manera perceptible o no, pero que afectan a la transformación de la cultura y que afectan a la reproducción cultural de la sociedad. Aún se conservan en el norte preparaciones como el caldo de papa, el chicharrón, la chafaina, que son expresiones culinarias identificadas como afroamericanas, sedimentado en el transcurso de las centurias en los sectores populares más humildes. El complejo de especies y prácticas asociadas a la cultura alimentaria de los cordobeses serranos norteños se encontraría vinculado a la identidad de los pobladores rurales criollos que habitan en el sector serrano, en asociación a valoraciones y percepciones heredadas de generaciones anteriores y que permiten a los pobladores reconocerse a sí mismos como miembros de una comunidad. El conjunto de especies entre mistol, chañar, algarrobo, molle, piquillín, maíz y zapallo se estaría constituyendo en un núcleo de resistencia cultural que son patrimonio culinario estable en el tiempo, ya que cuentan con visibilidad arqueológica, etnohistórica y etnobotánica actual que permanece si se mantienen activo y resignificado. Las especies nativas y aquellas introducidas se funden sin distinguir entre lo americano y lo europeo, generando una mixtura de recursos y preparaciones que son necesarios para la identificación del grupo como criollos serranos, que implica no solo vivir en tierras rurales, sino también preparar y consumir determinadas comidas o saber cómo hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Laura. A ver, ahí vamos volviendo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco con
el trabajo que vamos a presentar después. Me hiciste pensar mucho. Me gustó mucho el trabajo y tiene algunos puntos en común con lo que vamos a presentar. Vos hablaste de esta cocina, digamos, más rural. Ahora, ¿cómo lo relacionás siguiendo con esta lógica urbano-rural que la vamos a poner en discusión, pero como para explicarlo rápidamente, ¿cómo lo relacionás con la comida urbana? O sea, ¿qué pasa con esto en lo que sería en un ámbito más urbano? No digo la ciudad, digo en un ámbito más urbano. Claro. Bueno, en la parte más urbana, cómo llegaba mejor el mercado, principalmente de Buenos Aires, y había mucho más inmigrantes que en esta zona rural y tan al norte. En realidad, lo que dice la bibliografía, principalmente Remedy, Fernando Remedy, que es quien ha estado estudiando mucho la alimentación de Córdoba, demuestra que hay un ingreso como más fluido y más diverso de recursos provenientes de otros lados, porque los inmigrantes en sí estaban como requiriendo el acceso a alimentación a la cual estaban acostumbrados. Y además, por ejemplo, una de las diferencias que se da mucho es que en estos centros urbanos, principalmente en la ciudad de Córdoba, había mucha más producción y venta de pan blanco, de trigo. Mientras que en el norte directamente preferían el comer el patay que la incorporación de trigo. Por eso vemos que hay como una asimilación más del garbanzo que esa área productiva de garbanzo. Entonces era como que estaban más asiduos con ello, esa incorporación y preferencia que el trigo que venía desde otro lado. Perfecto, gracias. No, por favor. No sé si hay más preguntas o alguna en YouTube. Hola, ¿qué tal? Desde el canal de YouTube, Juan Pablo Millano hace una pregunta que paso a leer. Primero felicita a Laura por el trabajo y luego dice... Mencionabas el rechazo a algunos alimentos y recursos. ¿Cuáles serían y por quién o quiénes? Bueno, gracias. Y uno de los rechazos que, bueno, es un trabajo que se está continuando, ¿no? Pero uno de los rechazos que vemos es lo que yo recién decía a Virginia, ¿no? Esto de uno piensa que porque llegaron los europeos, trajeron el pan blanco y son de preferencia, pero hay poblaciones de que no. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, hay un lindo trabajo de alimentación, de Remedy precisamente, en el cual él divide dos zonas en Córdoba. Y una, la que va hacia el sur, vendría a ser sureste, en la cual está más relacionada con Buenos Aires y con la inmigración, sí acepta plenamente el pan blanco y principalmente come vaca. Mientras que en el área noroeste, donde está Guayascate, los sitios y las áreas trabajadas, se prefiere más seguir con el patay, utilizar mucho... Hay un término que utilizan que dice somos mazamorreros, ¿no? Prefieren esa elaboración que la incorporación del pan blanco de trigo y también se dedican más a lo caprino. ¿No? Hay como diferencias y rechazos por más que sea una misma provincia, pero los cambios que van recibiendo, tanto en la ciudad como en el área sureste, hay más inmigrantes. Entonces, ese cambio es como un cambio cultural que se va dando mucho más asiduo que lo que se puede llegar a ver en el noroeste. Espero haber contestado la pregunta. ¿Alguien más? Ailén, ¿levantaste la mano, me pareció? Sí, gracias Laurita y colaboradores por el trabajo, muy bueno. No, yo quería saber en relación a esto que decía también Mario Silveira, que observaban a inicios del siglo XIX en Buenos Aires que la papa venía de Europa, que ustedes todavía en el colonial tardío siguen teniendo papa de los Andes centrales, ¿no? O del NOA, sí. En Córdoba. Eso quería confirmar. Sí, sí, hay, en realidad en Guayascate no se encontró,
Sí se encontró almidones en tiestos de Cerro Colorado, que hasta el momento lo tenemos como Solanum SP. Yo todavía no me arriesgaría a decir plenamente papa, por más que el contexto lo dé, ¿no? Son productores, si bien a baja escala, todavía estamos en Solanum. No obstante, Aldana Tabarone, que trabaja en la zona, ella sí sacó papa de tártaro dental, no precisamente de mi zona, va de la zona que estamos trabajando, pero sí en cercanías. Entonces podemos estar pensando que sí, están circulando la papa. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario para Laura y equipo? Bueno, Laura, te agradecemos mucho por el trabajo a vos y a los colaboradores. Bueno, gracias. No, por favor. Como les dijimos antes, vamos a hacer un corte ahora para poder pararnos un poco, tomar un café o lo que tengamos ganas. Lo que les recomendamos es que, por favor, apaguen el micrófono y apaguen los que están en el Zoom, sobre todo, que apaguen el micrófono y la cámara, pero que no se desconecten, como para que después podamos retomar tranquilamente. Hacemos un corte de más o menos entre 5 y 10 minutos, como para no estirarlo demasiado, pero quedémonos todos, digamos, conectados, así podemos retomar. Y media, 10 y media estamos retomando, entonces. Exacto, sí, perfecto. Así podemos tener tiempo para la discusión final. ¿Sí? Listo. Buenísimo. Hasta luego.
Bueno, vamos a ir retomando. A ver. Sí, más o menos venimos bien de tiempo, así que... Vamos arrancando con el de ustedes, Vir. Sí. Bueno, entonces yo voy presentándolo. Dale, yo después comparto la pantalla. El siguiente trabajo es el de Virginia Pinó, Ariana Andrade, Laura Cinca y Guadalupe Fernández, y se llama Prácticas de consumo y comensalidad entre los habitantes del norte pampeano, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí voy a compartir. En teoría se veía perfecto, pero les pido que me avisen. Por la duda. A ver. Buenísimo. Bueno. Bueno, como les dijo Pauli, el trabajo nuestro se llama Prácticas de consumo y comensalidad entre los habitantes del norte pampeano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este trabajo está dentro del marco del proyecto UASIT, que dirijo yo, que intenta determinar la construcción social del paisaje rural de los primeros colonos que habitaron el noroeste de la provincia de La Pampa entre 1885 y 1930. Se trata de un poblamiento que se da posterior a la campaña de exterminio, denominada campaña del desierto, cuando estos territorios son abandonados por el ejército en 1885, o el ejército se retira y empieza su ocupación más efectiva en el marco de un modelo agroexportador. Nos interesa entonces, como les decía recién, determinar la construcción social del paisaje rural a partir de la cultura material y la relación con este contexto sociohistórico que acabo de explicar. El objetivo específico de este trabajo es analizar los materiales de los sitios arqueológicos del norte pampeano para determinar las prácticas de consumo vinculadas a la alimentación y, de ser posible, sus transformaciones a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de los materiales, también vamos a analizar, digamos, en este caso en particular, lo que vamos a incorporar en este trabajo es el análisis de recetarios para empezar a entender y a comprender un poco cómo son estas prácticas alimentarias. Básicamente necesito hacer una aclaración importante, que es que pandemia mediante, la idea del trabajo también era agregar más información de otros sitios arqueológicos que ya han sido ubicados y que se han comenzado con las excavaciones o estudios arqueológicos preliminares, pero no hemos podido volver al campo desde entonces. Pero de todos modos nos parecía que este era el ámbito adecuado para poder presentar al menos estas conclusiones más chiquitas, pero que nos iban a permitir abrir el debate. Nosotros trabajamos en el norte de la provincia de La Pampa, en la actual provincia de La Pampa. Acá ven un mapa donde se observa la red ferroviaria, están marcadas las estaciones de ferrocarril, y particularmente vamos a trabajar con materiales del sitio Mariano Miró, que está ahí en verde, y del sitio Costa El Caldén. Como les dije antes, hay otros sitios que están ubicados, que se están comenzando con el trabajo, pero que no hemos podido todavía incorporar esa información para esta presentación. A ver, no, para que no me pase lo siguiente, obviamente. Bueno, siempre pasaba perfecto y ahora no pasa. Ustedes están viendo siempre la del mapa, ¿no? Sí. Se quedó ahí pensada. Se quedó ahí pensando. Bueno, a ver. Puede fallar. A ver, voy a dejar de... Perdón, ¿eh? Esto... A ver, voy a probar de nuevo. Por supuesto lo probamos y andaba perfecto. Voy a empezar desde acá, como para que no vean la misma versión. Bueno, no me deja. Ahí está, perdón.
Bueno, este es uno de los sitios, que es el sitio Postal Caldén. Ya hemos hecho presentaciones de análisis de estos materiales en otras oportunidades, por lo tanto voy a hacer acá algo muy resumido, porque lo que nos interesa es hacer el énfasis en el estudio de los recetarios. Básicamente, nosotros le pusimos Postal Caldén a este sitio por ese caldén enorme que ven ahí en la foto. En realidad, se llama, es una casa de negocios que queda en un cruce de caminos, que se llama Casa Bordarampé y Compañía. Hicimos ahí dos cuadrículas, como pueden observar ahí, de 3x3, y se excavaron algunos sectores con gran cantidad de material. Es decir que seguramente lo que vimos es en un área de descarte. Algunos de los materiales que pudimos recuperar tienen que ver sobre todo con bebidas alcohólicas. Acá hay un cuadro que las detalla, y también lo que hace es determinar cuáles son sus rangos cronológicos de uso, para ver que coinciden con el rango de uso del sitio, que, como dice ahí, es entre 1888 y 1906. Algo que nos llama poderosamente la atención es que en este sitio no hemos recuperado materiales de gres ni materiales de losa. Sí, materiales de vidrio, y sí, materiales de metal y restos óseos, vamos a ver un poco más adelante, pero no se han recuperado ni losa ni gres, que era un poco lo esperable porque era una casa de negocios. El otro sitio también es bastante conocido, o lo hemos presentado ya infinidad de veces, es el sitio Mariano Miró, que se trata de un pueblo que funcionó a la vera de la estación de ferrocarril homónima que corre de este oeste en el norte pampeano, y es un pueblo que estuvo habitado al menos desde 1901 hasta 1913, cuando el pueblo se desarma y se desplaza hacia la estación siguiente, porque los dueños de los campos no alquilan más el terreno para el pueblo. En este caso en particular, acá un poco lo que les presentábamos antes, un cuadro parecido como para tener una idea de los materiales de vidrio presentes. Como ven, hay mucha más cantidad de bebidas alcohólicas, y no solo bebidas alcohólicas internacionales, sino también nacionales, como las tres primeras, la cerveza Quilmes, la Espiridina y la cerveza Viecker. Pero también tenemos Fernet Branca, y también tenemos Bitter, y también tenemos aguas minerales, en este caso tres. También, a partir de los restos vítreos, hemos podido recuperar, como ven debajo, gran cantidad de vasos y de copas y de salsa, que es el tapón que estamos viendo abajo a la izquierda, que es una salsa norteamericana. Aquí sí recuperamos gran cantidad de losa. Acá, como pueden ver, son las formas base que pudimos determinar. El material está muy fragmentado, entonces la verdad que resulta muy difícil poder armar o poder determinar formas base. No tenemos ningún material, no pudimos armar algo entero, sino que son todos fragmentos. Ahora vamos a ver algunas fotos. A partir de la decoración y de la forma, pudimos determinar estas formas bases que ven ahí, con este pequeño grado de detalle. Bueno, acá lo que les decía, alguna de las fotos, lo de arriba son tazas y platos de té o café, digamos, que pudimos ir viendo que correspondían con el mismo juego. Los fragmentos que están en la parte superior son los que corresponden con las tazas, y los que están en la parte inferior de la misma foto son los que se corresponden con los platos. Fíjense que también hay asas en alguno de ellos. Y la tira de fotos de la parte inferior da cuenta de la presencia de al menos dos cuencos, los denominamos nosotros porque no podemos armar mucho más que lo que ven allí. Uno es el de la izquierda, que no tiene decoración, pero sí tiene un sello que por ahora no hemos podido localizar. El siguiente tiene una decoración en marrón. El tercero, que es un poco más amplio, se trataría de, suponemos, o una salsera o una fuente, porque tiene una forma más ovalada. Y el último, de la derecha, con decoración floral en rojo o bordeaux, se trata de una tapa que podría ser de una azucarera o de una tetera. Como ven, no tenemos juegos completos para nada, sino apenas fragmentos que nos cuentan un poco de lo que se utilizó en este sitio. También hay presencia de bebidas alcohólicas, ya sea importadas, como son las de la parte superior, que tienen que ver con ginebra holandesa, y las de la parte inferior son cervezas, que si bien las botellas son importadas de Glasgow, se rellenaban con cerveza de acá del país. Esto ya lo hemos presentado, por eso voy a ir muy rápido.
Y finalmente, lo que también nos interesa trabajar tiene que ver con el análisis de los materiales óseos que los hicieron como figura ahí, Tapia y Montanari, y Domal y Montanari están publicados, donde hay un análisis respecto a cuáles son las especies presentes en Postal Caldén, que como ven, sobre todo hay Ovisaries y Boscaurus, pero hay una alta representación de animales silvestres, eso nos parece importante destacarlo, y hay un bajo porcentaje de huellas antrópicas. O sea, en el boliche primero. Y en Mariano Viró, que es un pueblo, también está, es la misma cantidad de, perdón, la presencia de los mismos taxones, sin embargo no hay presencia de animales silvestres, y sí observamos huellas antrópicas que podrían dar cuenta de, digamos, de una práctica, digamos, de sistematización, es decir, que hay alguien que se está dedicando, que puede ser un carnicero, que puede ser alguien del almacén de ramos generales del pueblo, sabemos que había al menos dos, que se está dedicando a sistematizar el trozamiento. Y una cosa también interesante que queríamos destacar acá, es que los compañeros que hicieron el análisis a priori esperaban encontrar en Mariano Miró que hubiera aves, porque es un pueblo y un poco, recién lo decía Mario al principio en su presentación, incluso en la ciudad de Buenos Aires, en otro contexto, en otro momento cronológico, había gallineros en las casas, bueno, esperábamos que eso sucediera, pero por el momento no se han identificado huesos de aves. Bueno, entonces, como les había dicho Virginia, lo que nosotros intentamos en este trabajo era también retomar algunos de los primeros recetarios de cocina que tenemos acceso, los estamos usando como fuentes, para poder también entender cuáles son las carnes más utilizadas dentro de este periodo de investigación, estamos hablando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y también principalmente nos interesó entender los modos de cocción de estos alimentos. Les presento rápida y escuetamente entonces los recetarios para aquellos que no los conozcan, porque como vimos antes, es algo que circula entre nosotros los arqueólogos por lo menos. El libro de la cocina ecléctica que escribió Juana Manuela Gorrita en 1892, se toma como uno de los primeros libros de cocina argentina, que en realidad es una recopilación de recetas que Juana edita, pero están, digamos, le pide a sus amigas, sus conocidas, recetas, y ella las compila. Ella en realidad es salteña de nacimiento, pero durante un periodo de su vida se trasladó a vivir a Perú, estuvo exiliada, digamos, y entonces tiene muchas recetas del índole latinoamericano, muchas recetas peruanas, muchas recetas entonces también uruguayas, argentinas, pero hay al mismo tiempo referencias en este libro a la cocina europea, específicamente a la cocina francesa y a la cocina inglesa, que era en ese momento, digamos, consideradas algo más cercano a lo que es la alta cocina. El segundo libro que tomamos es el de La perfecta cocinera criolla, que sale bajo el nombre de autora como Teófila Benavento, que es un seudónimo que utiliza Susana Torres de Castés, que es una dama de la alta sociedad porteña. Su primera edición está entre 1890 y 1901. Nosotros tomamos una reedición que se hizo a partir del año pasado. Este entonces recetario cuenta con diversas recetas que están agrupadas en orden alfabético, de origen, la mayoría también francés, hay una preponderancia de recetas de origen francés, pero al mismo tiempo también hay muchas referencias a las cocinas tradicionales hispano-criollas, con este doble juego de que durante el fin del siglo XIX la alta cocina era esta cocina francesa, pero que dentro del hogar también había una representación de toda la comida hispano-criolla en los hogares. Este libro está escrito para congéneres, los dos en realidad están escritos para congéneres, estamos hablando de otras mujeres que leen estos recetarios y reproducen estas recetas, pero al mismo tiempo necesitan tener algún tipo de idea acerca de la cocina porque hay carencias, hay vacíos, hay pasos que no están explicados, hay referencias de algunos ingredientes donde no se dice exactamente la cantidad,
No se habla a veces de los tiempos de cocción de los alimentos o no se especifican los modos de cocción de algunos de estos alimentos. Entonces da a entender de que está pensado para un interlocutor que tiene medianamente una base de cocina. Y por último tomamos un recetario que hace poquito se hizo conocido de quien fuera María Varela de Bécquer, de una familia, se llama un recetario de familia rioplatense. Esto es un manuscrito que en realidad aparece en una de las casas de la familia en San Isidro, que está fechado entre 1880 y se corta ahí, no se sabe exactamente el año de producción. Lo que sabemos es que es un manuscrito que no está pensado para compartir las recetas con otros lectores, sino que es de uso personal de María Varela de Bécquer. El papel incluso muestra desgaste entre los extremos y los folios, y tiene manchas de salpicadura, por lo cual sabemos que estaba, digamos, en uso con frecuencia. Y de las tres de muestras que estamos retomando, aparentemente, digamos, la que justamente usaba más el recetario y que cocinaba por sí misma era María. Susana Torres de Castés, hay referencias de que era también cocinera, más de Juana sabemos que era una de sus falencias realmente lo que hace respecto a la cocina. Las tres autoras son de diferentes lugares de la Argentina, pero las tres son letradas y están muy cercanas a lo que son, a lo que fueron en ese momento los círculos de poder masculinos. Tomamos entonces estas fuentes con la idea de acercarnos al consumo de carne, ya habíamos dicho, y a los tipos de cocción de la época, pero tenemos en cuenta al mismo tiempo que estas producciones reflejan el consumo en los ámbitos urbanos y que no necesariamente reproducen recetas de índole de uso cotidiano. Por ejemplo, en el día de hoy en mi casa me van a preparar milanesas y no es una receta que esté representada, escrita, como probablemente le pasa a la mayoría de todos ustedes, sino que las recetas que guardamos y que escribimos son generalmente aquellas que le damos a las visitas, que no quiere decir que no estén hechas con, efectivamente, ingredientes que están en circulación, y por eso los retomamos, pero con esta salvedad de saber que no necesariamente reflejan el consumo diario. Cuando vamos entonces al análisis de estas fuentes, en el cuadro superior donde dice tipos de carne, ustedes van a ver que está representado. Las carnes que están representadas en las tres fuentes, fíjense que cada una tiene un color diferente, con una preponderancia diferente en cada recetario. En algunos hay preponderancia del uso de la vaca y el chancho, y en algunos otros recetarios hay preponderancia del uso de pescado, particularmente en La Perfecta Cocina, que está, es una publicación de la ciudad, digamos, de Buenos Aires. Y esto tiene relación con lo que mencionaba antes Mario respecto al consumo de peces en este ámbito urbano. Cuando vamos al segundo cuadro, que está sumando los tres recetarios, van a ver que también se ha reflejado esto de la preponderancia de vaca y chancho como carne nombrada más utilizada, y como también está representado bastante el pescado. De todas maneras, en muchas de las recetas lo que hay es una mezcla de carnes, donde probablemente donde se refiere realmente a vaca, pero al mismo tiempo se usa también tocino, y entonces está haciendo referencia al cerdo o chorizo, y no especifica realmente cuál de las dos opciones, si fue vaca o cerdo, la carne principal. Pero, en definitiva, está, digamos, se corresponde el dato de las presas, la carne, perdón, utilizada, con lo que refiere al consumo urbano, como se puede ver en el análisis arqueológico de Mariano Miró. La siguiente, entonces, lo que nos está mostrando son los tipos de cocción. También están representados en cada uno de estos recetarios. Fíjense que la preponderancia generalmente está ligada a lo horneado o lo hervido, en el sentido de poner sobre la hornalla, y estamos separando lo que es frito, que sería una tercera opción. Esto entonces también tiene concordancia con cómo está esa muestra que nosotros tenemos, principalmente de Mariano Miró, que es de difícil interpretación, porque muchos de estos huesos están bastante fragmentados, y lo que pudimos notar al mismo tiempo es que están
trozados entre unos 10 o 12 centímetros, que nos da a entender entonces que probablemente hayan sido utilizados para meter dentro, en cocción dentro de una olla, como sugieren los recetarios. Entonces, a modo de síntesis, lo que pudimos registrar es que estaríamos detectando dos pautas de consumo diferentes. Una pauta que estaría más ligada a los ámbitos rurales, representada por el sitio Postal Caldén, en que la obtención de los bienes como las bebidas alcohólicas está un poco más limitada, y hay productos cárnicos que se corresponden con un patrón de consumo privado más relacionado con estos animales propios de crianza. En tanto que tenemos otra pauta de consumo más ligada a lo que se corresponde con ámbitos urbanos, que se correspondería con el sitio de Mariano Miró, en los que se observa ya una diferencia respecto a los bienes de consumo, porque tenemos más cantidad, más acceso, más cantidad de bebidas alcohólicas, tenemos vajilla, principalmente representada en artículos de loza, con un patrón de consumo los productos cárnicos que tienen este trozamiento, el uso de la sierra manual, realización de cortes con determinados tamaños, que se relaciona entonces con la obtención de recursos de especies domésticas, pero con un intermediario. Entonces acá, recordemos, tenemos los almacenes de ramos generales, que como les había dicho Virginia, tenemos registrados dos, por lo menos para el poblado de Mariano Miró, o la existencia de carnicerías o personas que efectivamente se dedican a esta profesión, y que entonces estamos viendo un consumo un poco más pautado en el sentido de los cortes de las carnes. El análisis de los recetarios del fin del siglo XIX y principios del XX refuerza esta idea de consumo ligado a los ámbitos urbanos, específicamente entonces con las especias cárnicas consumidas, que son de índole doméstico, y los tipos de cocción que mayormente se vieron reflejados en los recetarios, horneados y hervidos. Les agradecemos entonces por su atención, y si alguno tiene alguna pregunta para hacernos. Hola, sí. Quería poner en comunicación algo para la expositora, si le interesa. Sí. ¿Lo puedo transmitir entonces? No, me parece importante. Estás trabajando con los recetarios, vi que estabas trabajando con los recetarios, no solo hace rato que estamos trabajando con eso. Sí. En realidad, la máxima experta es una amiga mía que ahora va a hacer su tesis doctoral sobre el tema, que tiene absolutamente todo lo más antiguo. Pero creo que el primer recetario argentino, es muy importante consultarlo, el primer recetario que se publica en la Argentina, 1836, sin autor, pero con el título de Manual de la Criada Económica y de Madres de Familia. Esto está una reedición del año 2010, que está agotada, entre paréntesis, pero se consigue en Mercado Libre. Es muy interesante porque es, la gente que cocinaba, las amas de casa, tenían por fin un recetario que hay acá. Aunque circularon recetarios españoles del siglo anterior en Buenos Aires, y hay datos de ellos, yo los tengo algunos. Pero este es interesante, nada más que vale la pena mencionar la receta número 1 y 2, que es nada menos que puchero, y el segundo se llama consumado, que es un puchero al cual se le agrega una gallina vieja. Sí, tal cual. Pero además tiene recetas que son interesantes, que realmente se utilizaron en Buenos Aires y que aparecen en este recetario. Por ejemplo, a mí me llamó la atención encontrar entre los restos arqueológicos cabezas tanto de vacú como de ovinos. Es un recetario antiguo español, hay recetas para poner en comida ese tipo de restos de los animales. Por eso le digo que realmente consultar ese libro, te paso el dato, porque tiene datos realmente muy interesantes, y vale la pena. Simplemente eso. Gracias, Mario. Gracias. Sí, sabemos que hay también algunos otros recetarios. Sucede que
no hemos conseguido todos, les soy sincera, hay uno que me quedó acá, digamos, que no lo pude conseguir todavía, que es este, de Marta Puyén de Aldao, santafesino, que también tiene el mismo, más o menos, periodo, fin del siglo XIX, y sí es verdad que hay un montón de otras prácticas culinarias que, bueno, ahora están en desuso, como la gran incorporación de menudos y las cabezas enteras, como decía Mario, a el consumo. Pero bueno, la muestra que nosotros también tenemos está más acotada, no hemos encontrado cabezas enteras de, ni de vaca ni de oveja, sino que está todo fragmentado con esta idea de que aparentemente se ha cortado en trozos que rondan los 10 centímetros, 12 centímetros para la cocción dentro de lo que podrían ser alguna especie de guisado en olla. Ailén, tenés una pregunta. Sí, gracias. Gracias por el trabajo, chicas. Y aprovechando que, bueno, la presentación de este trabajo y que está Mario también, y desde mi desconocimiento sobre el análisis de restos óseos faunísticos, quería preguntarles si han detectado, digamos, si pueden diferenciar en los sitios la cría de ganado cimarrón y el consumo de ganado cimarrón respecto a ganado doméstico que esté entrando más tardíamente. Mira, Ailén, el análisis de los materiales arqueológicos, como pusimos, los hicieron otras personas del equipo, pero lo que te podemos contar, o sea que nosotras tampoco somos especialistas, entonces lo que te podemos contar es que en principio no habría una diferencia, es decir, todo el ganado no sería ganado cimarrón, en principio, sobre todo también para la época. Entonces es como que no habría esta diferencia, o al menos ellos no lo detectaron en los materiales. Sí, a ver, perdón, ¿puedo agregar algo más a esto? Sí, es claro. Interesante, a mí es un tema que también me preocupó, la raza criolla, digamos, que fue el tema de la raza que estamos hablando. El ganado cimarrón correspondía evidentemente a esa raza. Ustedes saben que el ganado criollo ha tenido un revival muy importante en la actualidad. Hay 21 cabañas de raza criolla, incluso se presentan animales en la rural. Yo estuve hablando con los criadores esto porque me interesaba y conseguir un esqueleto de estos animales para tener un marco comparativo. Yo tengo una osteoteca importante de todos estos animales, pero no de la raza esta. Quedaron en conseguírmelo y dármelo, pero me agarró la epidemia, el COVID, hace 2 años que está todo parado, así que no tuve más contacto ni sé realmente qué puede pasar. Pero presumo, como vos dijiste, de que no debe haber gran diferencia. Pero de todas maneras, hay que contestarlo. Gracias, Mario. De nada. Gracias, Mario. Yo creo que hay por ahí algunas pequeñas diferencias, pero me parece que están en estudio. Sé que Diana Massanti tiene ahí de los sitios que ella está trabajando en el sur de provincia de Buenos Aires, algo que podría ser ganado cimarrón y lo están estudiando. Pero bueno, hay que ver qué resultados sacan a partir de esto. Gracias a todos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más? ¿Comentario para las autoras? Yo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buen trabajo, felicitaciones. Y mi pregunta está más relacionada con la parte vegetal. Entiendo que arqueológicamente no hay evidencia, pero en cuanto al análisis del recetario, ¿qué registro de especies vegetales podés describir, y si también hay esta diferencia entre lo urbano y lo rural? Bueno, en ambos sitios, tanto el que tenemos registrado como consumo rural, que es Pozo Alcaldén, como Mariano Miró, no tenemos registros vegetales. Específicamente en Mariano Miró, por ahora no hemos podido hacerlo, porque fue un campo que durante un periodo de 100 años más o menos se usó para tareas agrícolas. Eso incluye la siembra directa de especies vegetales. Entonces,
digamos, hacer un análisis de los sedimentos nos estaría dando principalmente lo que se cultivó en el campo y no lo que se consumió en el pueblo, porque además tiene un periodo muy acotado de uso como espacio del pueblo, que son un transcurso de más o menos unos 10, 12 años aproximadamente. Lo que vemos en los recetarios es que hay una mucha variedad de ingredientes escritos, ¿sí? Porque recordemos que es esto, no necesariamente representa aquello que se consumió, las recetas están más pensadas para esta idea de banquetes, invitados, cuando tenemos visitas en casa. Y hay de todo, lo que a mí me llamó por lo menos la atención es que hay mucho uso de condimentos, donde constantemente se habla, por ejemplo, del perejil. El perejil es un condimento que está en muchas de las recetas, estamos hablando de las que son saladas, y después, digamos, hay siempre, se nombra la zanahoria, hay obviamente registro del uso de papas, no tan fuerte, pero sí está. Hay ajíes, hay ajos, lo que a mí por lo menos me llamó la atención es que la mayoría de las recetas tiene 4 o 5 especies, condimentos, como podríamos decir nosotros, laurel, pimienta, bueno, sal, perejil, el ajo, digamos, lo que nosotros utilizamos generalmente como condimentos, está muy marcado en estas recetas. Y también obviamente que hay muchas referencias con lo que respecta a frutos y frutas, no solo el tomate, bueno, o sea, aparece mucho el uso de los duraznos, el uso de las peras, hay muchas referencias al limón también en diferentes preparaciones, pero bueno, de nuevo, una cosa es lo que dice el recetario, que aparte hay que tomarlo pensando de dónde vienen, no son los tres recetarios son diversos, uno está más relacionado con la cocina latinoamericana en general, que es el de Gorriti, el de Susana de Castex es una cocina más de índole francesa, digamos, mirando a Europa, que era lo que se corresponde con el momento que ella escribe, y el último es un recetario de uso familiar. Entonces son muy distintas las de los tipos de producciones, y hay que tomarlas desde donde están viniendo. Igualmente es muy interesante porque nombran muchos, insisto, que hay, si bien hay mucha referencia a Europa, hay mucha referencia americana, hay incorporaciones de maíz, y hay otro tipo de, por ejemplo, los garbanzos que vos los mencionabas, que los tenías, también hay algunas recetas que están mencionadas, hay que leerlos con paciencia, nosotros desglosamos los ingredientes, fue principalmente lo que hicimos, pero filtramos solamente lo que tenemos en el sitio, que son los animales, digamos, consumidos, lamentablemente no yo muero por acercarme a los restos vegetales, pero no tenemos ni un carozo de durazno, no tenemos marlos de maíz, no tenemos ninguna otra cosa que nos pueda acercar al registro vegetal. Es una gran falencia que tenemos, por lo menos por ahora. Bien, gracias. No, porque es interesante, y más evaluando que son tres tipos de recetarios con finalidades diferentes y con incorporación, porque eso que decís, uno está mirando más hacia Europa, el otro más latinoamericano, eso la verdad que resulta interesante para evaluarlo como en sí, ¿no? Más allá de que si te salen o no en el registro arqueológico. Bueno, gracias. De nada. Creo que con los restos botánicos hay un problema también que conviene también tomar en cuenta. Si uno hace flotación con el material que uno va sacando, puede recuperar muchísimo material botánico, especialmente semillas chicas que se nos escapan de otra manera. Es decir, cuando hice yo una práctica de flotación para un material, la cantidad de restos botánicos que aparecieron fue inmensa, de a miles. En Casa Alfaro, en San Isidro, recuperamos más de 30.000 restos botánicos que si no se hubieran ido completamente, se lo hubiéramos perdido. Está bien, hay que tener preparado eso, agua básicamente, lleva tiempo, pero los resultados son muy buenos. Sí, estamos analizando hacer una práctica de flotación, pero en el sitio Postal Caldén, que es el que, bueno, tiene otro tipo de uso a la tierra. En Mariano Miró, lamentablemente, como ya sabemos que la tierra se utilizó durante mucho tiempo para la siembra directa, lo hemos descartado
descartado porque la potencia incluso del sitio es bastante baja y tiene demasiada mezcla con este uso y reuso donde la tierra se movía y se removía durante 100 años, y entonces nos estaría dando las especies que se han sembrado y no aquellas que se consumieron dentro del poblado. Pero sí, lo tenemos pendiente para la posta del Caldem. Gracias, Mario. Bueno, chicas, les agradecemos su presentación, muy interesante. Verán en el chat que les han dejado felicitaciones. Y nosotras pasamos al trabajo siguiente, así que demoramos, pero muchas gracias. Vir, si querés ir presentándolo, que yo voy compartiendo la pantalla, así Aileen puede presentar. Dale, pasamos al trabajo siguiente, que es de Aileen Guillermo y Fernando Fernández, y se llama Su arqueología de la cueva Ucuyanchica durante el Holoceno tardío, Neuquén, Argentina. Nueva evidencia taxonómica, tafonómica y paleoambiental. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad les voy a presentar el estudio zooarqueológico y tafonómico del conjunto arqueofaunístico procedente de la cueva de Ucuyanchica, que es una cueva que está ubicada en la provincia de Neuquén, en el noroeste de Patagonia. Este estudio se realizó en el marco de mi tesis doctoral, que trata sobre la subsistencia de las sociedades de cazadores-recolectores que habitaban justamente en la cuenca superior y media del río Limay durante la Holoceno tardío. Siguiente diapo. Como ven ahí en el mapa, en ese cuadradito rojo, la cueva Ucuyanchica se encuentra en la margen norte del río Limay, a unos 2 kilómetros de la costa, sobre el cañón del Tordillo, en el departamento de Coyoncura. Esta es una zona que ha sufrido una importante actividad volcánica a lo largo de los años, en el pasado, ¿no? Y en el que se pueden apreciar derrames basálticos y depósitos de toas y tefras volcánicas. La cueva se abre hacia el norte y se encuentra emplazada justamente en un afloramiento de este tipo de toas. Si quieres, Paula, apretar para... Ahí está, gracias. Fitogeográficamente, esta es una zona que presenta, digamos, una fisonomía intermedia entre el típico matorral de monte y la estepa patagónica. La cobertura vegetal es moderada a baja, en donde aparecen típicos arbustos del monte y gramíneas propias del ambiente de estepa. Y geográficamente pertenece al dominio patagónico. La cueva es una cueva pequeña, cuenta con una superficie de aproximadamente unos 12 metros cuadrados, y como les decía antes, tiene una orientación hacia el norte, lo cual es óptima, ya que se encuentra reparada, digamos, de los vientos que proceden del oeste. Las campañas arqueológicas de esta cueva se realizaron entre 1988 y 1992. Yo no excavé el sitio, bueno, Fernando tampoco. Las campañas se realizaron bajo la dirección del doctor Crivelli Montero. Siguiente diapo, porfa. Bien. Se excavaron unas 20 cuadrículas de un metro por un metro aproximadamente y se alcanzó una potencia estratigráfica máxima de un metro y medio, aunque no en todas las cuadrículas se llegó hasta ese nivel. Bueno, se identificaron estratos según los cambios de coloración, textura y composición de los sedimentos, y en los casos en los que no fue posible, se excavó por niveles artificiales de entre 5 y 10 centímetros de espesor. Y como ven ahí en el perfil, se observaron bastantes madrigueras. Se identificaron 4 unidades de ocupación humana que se extienden durante los últimos 2000 años, hasta incluso tiempos poshispánicos. Se cuenta con varios techados radiocarbónicos, el más temprano es de 2220 en adelante, y también se encontraron varios fogones medianamente conservados en esta diapositiva. Siguiente. Bueno. Hay varios trabajos previos arqueológicos realizados en esta cueva, y bueno, y la mayoría de ellos coincide en que en esta cueva se realizaron ocupaciones humanas breves y que el espacio se habría utilizado principalmente para la realización de actividades domésticas, en donde se confeccionaron instrumentos, tanto líticos como óseos, para el procesamiento de materiales orgánicos, y en donde obviamente se aprovecharon recursos florísticos y faunísticos locales, pero bastante diversos. También, si querés, Paula, ir pasando para que aparezcan las fotos. También se registraron grabados del estilo de pisadas, ahí en la primera imagen, hacia la izquierda. Yo traté de señalar, no sé si lo llegan a ver,
pero los especialistas distinguieron pisadas de guanaco, de puma y de choique. Anteriormente se realizó un estudio zooarqueológico, una muestra procedente de esta cueva, estudiada por Fernández y autores en el 2016, en donde se identificaron variedad de moluscos, de aves y de mamíferos locales de diferentes tamaños. Entre ellos se destacan, como la mayor parte de los sitios de esta zona, camélidos, armadillos, cánidos, félidos, mefítidos, mustélidos, y bueno, en el caso de los micromamíferos, hay una gran variedad de roedores cabiomorfos, crisétidos y de marsupiales. En este trabajo se plantea una diversificación en el uso de los recursos faunísticos durante los últimos 2000 años, y según la estructura taxonómica del conjunto de micromamíferos, se infiere una homogeneidad ambiental durante los últimos 2000 años. Siguiente, por favor. Otra más, y otra más. Bien. El objetivo de este trabajo es realizar el análisis taxonómico y tafonómico de todos los restos óseos recuperados en Edge. Es decir, Edge es la abreviatura de Puyanchica, perdón. La idea es ampliar la muestra y realizar el análisis completo del sitio. En donde en este nuevo análisis no incluimos, eso sí es un dato, los micromamíferos, solamente la fauna grande. Anteriormente se identificaron unos 5.800 restos, la nueva muestra ampliada incluye unos 3.600, y otra vez, Paula, por favor, el total daría 9.558 restos. Siguiente. Bueno, a nivel metodológico, la identificación anatómica y taxonómica de los restos óseos se realizó a partir de colecciones óseas de referencias propias del grupo de estudios en arqueometría de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y también con colecciones que nos facilitaron el Museo Argentino de Ciencias Naturales, junto con diferentes tipos de atlas osteológicos. Los restos se observaron a ojo desnudo, con lupa de mano de hasta 10 aumentos, y en lupa binocular de hasta 40. Se estimaron diferentes medidas de peso corporal para el grupo mamalia, según las cantidades por Mengoni, y la cuantificación se hizo teniendo en cuenta diferentes medidas de frecuencia taxonómica y de abundancia de partes esqueletales. La edad de muerte de los individuos, en el caso que se haya podido identificar, se estimó, según la fusión ósea y la erupción y desgaste dentario, según Kaufman. Desde una perspectiva tafonómica, se registraron modificaciones óseas naturales y antrópicas, fracturas, grados de termoalteración y según el color. Se realizaron correlaciones no paramétricas entre el MAU porcentual, la densidad mineral ósea, el índice de médula y carne, el índice de secado y el índice de cavidad medular, que es el de médula, para, digamos, de algún modo poder conocer si estas variables estarían explicando de algún modo la conservación diferencial o el transporte diferencial de partes en este conjunto. Por último, para estimar la riqueza, se realizó el cálculo de N-taxa y también se realizó el cálculo del índice de artiodáctilos para poder saber cuál es la contribución de los artiodáctilos en la dieta. Siguiente. Bueno, en relación con los resultados, Paula, si quieres apretar para que aparezcan los dibujos, ahí está, y una vez más, ahí va. En relación con los resultados, se cuantificó un NIS de 2.240 y unos 800 restos no pudieron ser identificados y se agruparon bajo la categoría de NID por no presentar zonas diagnósticas. Las cáscaras de rea sumaron unas 6.000, pero bueno, las contabilizamos por separado por no formar parte del esqueleto. Ahí arriba tienen el detalle por unidad de los osteodermos de armadillos, que no están incluidos en los gráficos, en este caso justamente para que puedan visualizarlo, para que puedan visualizar la cuantificación del resto de los taxones y no sobredimensionen el gráfico. Bueno, como pueden ver, tienen ahí el NIS calculado para cada una de las unidades, de la 1 a la 4, ¿sí? Las barras, digamos, más frecuentes son las del guanaco y las del peludo. El taxón más frecuente en todas las unidades es el guanaco, seguido por otros taxones que están representados en mucha menor medida, como es el choique, el zorro gris, el zorro pulpeo,
zorrino, hurón, gato montés y, bueno, como les decía, armadillos. Siguiente, por favor. Los elementos anatómicos más abundantes pertenecen al poscráneo de guanaco y de peludo en todas las unidades, aunque, como ven en la unidad 3, se destacan también algunos elementos de choique. Siguiente. En el caso del MNI, el guanaco siempre es el que alcanza el mayor valor, mientras que para el resto de los taxones se identificó solamente un individuo por cada uno, digamos, en todas las unidades. Solo en la unidad 1 hay una mayor representación de individuos de peludo. Siguiente, por favor. Y disculpen el ruido, pero también estoy al lado de una obra. En el caso del guanaco, se observó que, que en este conjunto hubo un ingreso, digamos, mayoritario de elementos pertenecientes a los miembros y al cráneo, en detrimento, digamos, de las vértebras y de las costillas. Y en todas las unidades se registraron elementos del metapodio y del acropodio. Solo en la unidad 2 y en la unidad 3 también se registraron elementos del basipodio. En lo que respecta al resto de los taxones, en la mayor cantidad de ellos son todos elementos correspondientes a huesos largos, a poscráneo. Solo en el caso del gato montés se identificó una mandíbula y algunos dientes. Bueno, no sé si pueden ver completamente la tabla que está ahí abajo, en donde están las correlaciones que les mencionaba antes que hicimos. En todos los casos, las correlaciones no fueron significativas estadísticamente, con lo cual estas no serían las variables que estarían explicando, digamos, la conservación diferencial de transporte. Solamente pudimos obtener una correlación significativa estadísticamente entre el MAU y el índice y los valores del índice de secado de carne. Pero bueno, es una relación que es significativa, pero es negativa, con lo cual podemos observar que hay un mayor ingreso de partes esqueletales, pero con bajo índice de secado de carne. Siguiente, por favor. Otra vez. Y otra vez más. Y otra vez más. Ay, gracias. Bueno, como les contaba, en relación a las modificaciones óseas naturales, se observa que una muy pequeña parte, solo el 3,52%, está afectada por estos agentes. Se registraron marcas de carnívoro, principalmente, como daños en los bordes por masticación, arrastre de dientes y algunas depresiones en forma de cono invertido. También hay algunas modificaciones producto de la acción de raíces, del roído de los dientes de roedor, muy pocas de pisoteo, y sí hay algunas más de diagénesis, y sí hay impregnaciones de óxido de manganeso y de carbonato de calcio. A estos agentes, que los identificamos en, digamos, en este nuevo análisis con la ampliación de la muestra, también tienen que sumarse otros procesos tafonómicos naturales que ya fueron observados desde el trabajo realizado por Fernández y autores en el 2016, como es la presencia muy llamativa de animales, de madrigueras, de animales cavadores. Hay algunos elementos óseos articulados, como por ejemplo esa columna que pueden ver ahí abajo, esas vértebras, ¿sí? Lo cual nos podrían estar indicando la muerte in situ de algunos animales. Y también a lo largo de toda la secuencia se identificó corrosión digestiva ligera y moderada, sobre los restos de micromamíferos, por lo cual también la acción de aves rapaces estrigiformes está presente en el sitio. Siguiente. Otra vez más, hasta que aparezcan todas. Bueno, el 25% del conjunto sí está afectado por modificaciones socioantrópicas, entre las que pudimos identificar huellas de corte, negativos de impacto, fracturas frescas, termoalteración, y también pudimos reconocer dos artefactos óseos nuevos. Si querés seguir pasando para que aparezcan las otras. Ahí va. Ahí va, gracias. En la unidad 1 se identificaron restos de guanaco, de peludo y de choique, con modificaciones antrópicas. Ahí ven una plaquita de peludo con una termoalteración avanzada, parcial, sobre la cara anterior. ¿Sí? Hay varios tipos de termoalteración en los osteodermos de armadillos, ¿sí? Pudimos reconocer el quemado avanzado, el carbonizado y el calcinado,
tanto de modo completo como parcial y en las diferentes caras, digamos, de las placas, lo cual nos puede indicar el tipo de corrosión que pudo sufrir este taxón. También ahí tienen a la derecha, en el gráfico de la unidad 1, la imagen de una punta de un artefacto hallado en esta unidad que está confeccionado sobre la diáfisis de algún mamífero indeterminado grandecito, con lascados en forma no diferenciada y con patrón de desgaste ahí en la punta. Espero que lo puedan ver. En el resto de las unidades también aparecen restos de almeja, de hurón y de gato montés, con modificaciones antrópicas junto con mamíferos indeterminados, también con marcas de con modificaciones antrópicas. Y bueno, ahí tienen algunas ilustraciones. Siguiente, por favor. Bueno, como podrán ver, los resultados sugieren que una proporción muy baja de los restos ingresaron por la acción de agentes naturales. En el caso de la acción de carnívoros, la evidencia, la verdad es que es bastante insuficiente como para reconocer un tipo de depredador en particular. La acción de raíces también es muy leve, aunque en la última unidad, digamos la más tardía, la unidad 4, se podría sugerir el desarrollo, digamos, de una cubierta herbácea luego de la depositación de los restos. En relación a las impregnaciones de dióxido de manganeso y de la precipitación de carbonato de calcio, bueno, como ya sabrán, pueden sugerir los cambios en la humedad del sedimento y la descomposición de la materia orgánica, respectivamente. La meteorización también es muy muy baja, con lo cual, y en ningún caso supera el estadio 3, con lo cual pensamos en un enterramiento rápido del conjunto. Pero bueno, a la hora de evaluar la preservación y la resolución, ¿sí?, del conjunto, es importante que tengamos en cuenta los procesos tafonómicos naturales que les mencioné con anterioridad. Con lo cual, la preservación y resolución, si bien es alta, también es un poco más baja y puede estar atravesada por este tipo de procesos. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte y por último, la subsistencia estuvo basada en el consumo del guanaco en toda la secuencia de ocupación por el taxón mayormente explotado. Se utilizó para el consumo de su carne, según lo indican las huellas de corte. Quizás también para el consumo incidental de médula, según lo indican las fracturas frescas asociadas a negativos de impacto en huesos largos y en los elementos pertenecientes al autopodio. Bueno, como vimos también dicho taxón, pudo haber servido para la obtención de materia prima, para la confección de instrumentos en el marco de una industria ósea muy, muy, muy sencilla y rudimentaria. Los restos con quemado avanzado parcial, por ejemplo, podrían indicar la exposición al fuego en el proceso de consumo, mientras que los grados más avanzados, que son los más frecuentes, como es el carbonizado y el calcinado, podrían indicar el descarte directamente, ¿no?, en el fuego. La subsistencia se complementó con el uso de otros taxones de tamaño más pequeño, que son los que mencionamos anteriormente. Entre ellos habíamos destacado al choique, tanto para la utilización de la carne como de los huevos, porque tenemos mucha presencia de cáscara, y de armadillo, según lo indica digamos, la termoalteración variada de las plaquitas. Otros animales pequeños también formaron parte de la subsistencia, como el hurón, el gato montés, y también hallamos dos tibias de cabiomorfo, de roedores cabiomorfos, con patrón de quemado distal, solamente dos, pero bueno, es un indicador directo de consumo antrópico. Y al igual que en otros sitios cercanos a Puyán Chica, las valvas de molusco también se utilizaron para la confección de cuentas y de adornos. Bueno, en el gráfico que ven ahí, es un gráfico en donde se muestra la relación entre los valores del N-taxa y del índice de artiodáctilos, tanto para la cueva Puyán Chica como para otros sitios cercanos de la cuenca del Limay, con diferentes cronologías. Bien, entonces, en el caso de Puyán Chica, los valores más altos del N-taxa se ubican, digamos, al principio de la secuencia en las unidades 1 y 2, luego hay una baja de ese valor para finalmente observarse
nuevamente un repunte no muy significativo de la cantidad de taxones utilizados antrópicamente. En el caso del índice de artiodáctilos, se observó una contribución moderada de estos animales en la dieta, en la unidad 1, 2 y en la 3, y en la unidad 4 el aporte es significativamente bajo. La comparación, hay, el resto de los sitios que están puestos ahí, como les decía, son sitios que son sitios cercanos, como la Casa de Piedra de Ortega, el alero Álvarez 4, la cueva de Puyán Grande, que es la cueva que está al lado de Puyán Chica, y la cueva Traful, que está más para el lado del bosque, hacia el oeste, y el alero de Cañadón Las Coloradas 1, que también forman parte de mi tesis doctoral y son los que más o menos tengo analizados hasta ahora. Y bueno, el gráfico sugiere algunas similitudes, pero también hay diferencias importantes. Gracias. Los triángulos celestes son conjuntos del Holoceno temprano. No sé si los pueden ver ahí. Los rombos amarillos son del Holoceno medio, y los círculos rojos, entre los que se encuentra la cueva Puyán Chica, son conjuntos, todos conjuntos del Holoceno tardío. En el caso de los últimos, o sea, los del Holoceno tardío, se puede observar como una tendencia, digamos, muy general hacia la incorporación de animales de porte más pequeño y por lo tanto de un menor retorno energético, junto con una variación y a veces una disminución en la contribución de los camelios en la dieta. Varios trabajos anteriores, como los que les contaba antes, sugirieron que dicha variación en el uso de los recursos faunísticos y en general de los recursos se dio en el marco de un proceso de intensificación que está planteado para el noroeste de Patagonia durante los últimos 2.000 años en el Holoceno tardío. Si bien este proceso, digamos que se ve muy claramente a través de otro tipo de registros y, por ejemplo, a través de la expresión de una organización quizás más interna de los campamentos durante los últimos 2.000 años, el almacenamiento de vegetales y artefactos líticos, la ampliación en el uso de materias primas locales, la especialización propiamente de sitios, la exteriorización del arte rupestre, por ejemplo, y el uso de nuevas tecnologías, como en algunos sitios se puede ver la cerámica e incluso el arco y la flecha. A mí me parece que en el caso de los recursos faunísticos esta tendencia no es tan clara. Y creo que el mayor problema que se presenta es que es necesario contar con características, digamos, de la subsistencia en términos de recursos faunísticos, pero con cronologías tempranas, de la Holoceno temprano y la Holoceno medio, que justamente no estamos teniendo en este momento. Entonces, digamos que para confirmar dicha hipótesis es necesario todavía poder ampliar estas muestras. Por el momento yo lo que les puedo decir es que podemos ver una tendencia, digamos, a la ampliación de la dieta, pero bueno, esta hipótesis acerca de la intensificación en el uso de los recursos faunísticos quedará un poco para más adelante cuando tengamos más sitios con cronologías tempranas. Con estos resultados, digamos, el análisis completo del conjunto de la cueva de Puyán Chica, se reafirma el carácter doméstico del sitio observado en el resto de los trabajos, y quizás también de un modo estacional, según lo indican las frecuencias de las cáscaras de huevo de choique. Queda planteada la idea del uso de esta cueva como complemento de su cueva vecina, la cueva de Puyán Grande, en la que además de realizarse tareas domésticas, también, por ejemplo, hay registro de actividades como inhumaciones humanas, y es una cueva que tiene una superficie mucho más grande y seguramente es una cueva mucho más atractiva que la cueva de Puyán Chica. Pero bueno, todavía estoy terminando de analizar esa cueva, así que en cuanto la tenga analizada, supongo que se podrá poner a prueba esta hipótesis también acerca del uso complementario. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Aileen. ¿Hay preguntas para Aileen? Perdón, una pregunta. No, quería saber si el material con el cual se analizó esta muestra proviene de una excavación posterior a la época de Crivelli realizada por usted o de la época de Crivelli. No, sí, son materiales, lo que decía antes, que las excavaciones se realizaron entre el 88 y el 92, y todas fueron dirigidas por Crivelli y el equipo de ese momento.
No, te digo porque yo estuve en una etapa de la excavación ahí, la sí. primera, creo que se hizo la segunda, y justamente estuve excavando la cueva Puyán Chica, en la que vos estás trabajando ahora. Qué bien. Así que bueno, pero yo me desligué, así que no hice más ningún trabajo, no supe más nada, pero falta agregar que tu trabajo es excelente, te felicito, me gustó muchísimo. Gracias. Me parece un excelente análisis en el tema de su arqueología. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta. Muy lindo también tu trabajo, Aileen. Felicitaciones. Y cuando quería hacerte una consulta, cuando vos hablas de complementación o una hipótesis, ¿no?, entre el Puyán Chica y la cueva de Puyán Grande, ¿en qué estás pensando? ¿En algo estacional, diferentes actividades, no sé, cómo? Sí, cómo... principalmente es un poco poder ver si a través de registro arqueofaunístico podemos ver esa diferenciación de actividades que están indicando el resto de los registros. Como les decía, la cueva de Puyán Chica es como muy pequeñita, unos 12 metros cuadrados, con lo cual quizás el espacio no habrá dado para dar algún de otro tipo de actividades que sí se están dando en la cueva de al lado. Entonces, bueno, lo que yo estoy pensando que quizás cuando termine de analizar la cueva de Puyán Grande a nivel faunístico, voy a poder ver quizás alguno de esos cambios. Es mi expectativa de poder ver un registro diferente que me permita inferir quizás la realización de otro tipo de actividades. Pero bueno, por ahora es simplemente una hipótesis. Gracias. No, de nada. Guadalupe, ¿hay preguntas en YouTube? Hola, sí. Hay una pregunta de Lucio González Benassi. Primero felicita a Aileen por el trabajo y luego le pregunta si las marcas antrópicas en carnívoros son compatibles con la obtención de sus pelajes. Sí, en el caso de carnívoros, estoy pensando en el gato montés, hay solamente una mandíbula y hay dientes, y sí, correspondería con el uso de las pieles, unas marquitas que están acá, en la mandíbula. Si quiere decirle que después le paso las fotos más grandes. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, podemos pasar al próximo trabajo, Pauli. Sí, te agradecemos, Aileen, y no solamente tenés felicitaciones acá en el chat, sino también en YouTube. Sí, excelente trabajo. Gracias, y gracias por la asistencia, Paula. No hay problema. Entonces pasamos al siguiente trabajo, que es el de Jorgelina Vargas Gariglio, Virginia Lynch y Marco Giovanetti. Y se llama La importancia de los recursos vegetales en contextos de cazadores-recolectores del Holoceno tardío, circa 2000 años antes del presente. Meseta de Somuncurá, Río Negro. Hola, ¿cómo están? ¿Se ve bien? Sí, por ahora sí, ahí, perfecto, se ve. Genial, buenísimo. Bueno, primero gracias por el espacio. Mi nombre es Jorgelina, este trabajo es parte de la tesis doctoral que estoy haciendo en la meseta de Somuncurá en relación a los indicadores de circulación e intercambio entre la meseta y otras áreas. Y bueno, es parte del proyecto general del equipo en relación al uso de las mesetas patagónicas en Santa Cruz y en Río Negro. Con Marco y Virginia están acá. Con ellos buscamos, vamos a ordenar, con ellos buscamos empezar a trabajar sobre los instrumentos de molienda encontrados en la Laguna Azul con la perspectiva de un abordaje integral que nos permitiera comprender aspectos de la funcionalidad y de las prácticas de consumo de especies vegetales por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras durante el Holoceno tardío, y pensamos que estas metodologías aportan no solo estas problemáticas puntuales, sino también a
justamente hablar del uso del espacio y más que nada en cuanto a la movilidad y los circuitos. Bien. Los antecedentes en Nor Patagonia arqueobotánicos son, bueno, cada vez más, lo cual es genial. Y bueno, también los abordajes van, desarrollan distintas líneas de evidencia y hay algunos casos específicos a donde se analizan y se adoptan estas metodologías que vamos a usar, entre ellas el estudio de almidones en artefactos líticos. Estos sitios que están acá en esta filmina son los más cercanos al área, ¿sí? Los de, en el valle de Río Negro, ¿sí? Al norte de la meseta, y también en la costa de Río Negro, lo que sería hacia el este de la meseta. Son contextos del Holoceno tardío, y los vegetales que más aparecen son el prosopis, tanto macrorrestos como microrestos. También aparece, bueno, mistol, familia Poaceae, Larrea cuneifolia, chusquea, condalia, esquinus y un cultígeno, todos estos son silvestres y el cultígeno que aparece es el sea maíz, ¿sí? El maíz. Estos estudios apuntan a reconocer las prácticas de consumo de los vegetales silvestres y domesticados por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras de la estepa patagónica, y se discuten diversos aspectos como tanto los alimenticios como los medicinales. Bien, los objetivos que nos planteamos tienen que ver con la descripción morfológico-funcional, macro y mesoscópica de los artefactos de molienda encontrados en los parapetos 1 y 3 de la sur, la identificación taxonómica de los almidones presentes en las piezas, que incluyó la extracción de las muestras arqueológicas y los sedimentos adyacentes, también se tomaron algunas muestras, y la conformación de una muestra de referencia con vegetales silvestres locales y otros, que ahora vamos a ver. Bien, entonces esta información representaría un aporte hacia las discusiones sobre las relaciones establecidas entre las sociedades cazadoras recolectoras de la estepa patagónica y su entorno durante el Holoceno tardío, contemplando posibles circuitos de movilidad y comunicación con otras áreas. El área de estudio. Bueno, esto es en la provincia de Río Negro, ¿sí? La meseta de Somuncurá, es una altiplanicie recubierta por coladas basálticas, ¿sí? Está elevada a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y posee, es estepa patagónica, y posee vegetación de tipo de monte y de estepa extrandina, y vegetación también ecotonal, ¿sí? Por otro lado, las cronologías que se manejan para la meseta son principalmente para el Holoceno tardío, ¿sí? Provienen, estas fechas que ven acá provienen del sector noroeste de la meseta, donde está el Gran Bajo del Caín. Y también acá encontramos el componente temprano del Cerro Amigo Este, que es donde se encontraron puntas colas de pescado, ¿sí? Estamos hablando de un componente temprano, ¿sí? Para la meseta, para el Holoceno Medio no hay nada, y después para el Holoceno Tardío tenemos todos estos fechados, incluidos algunos fechados de hace algunos cientos de años. Para lo que es Laguna Azul tenemos solamente dos fechados, ¿sí? Uno de 1700 y otro de 1900 años, que fueron realizados en un parapeto, ¿sí? Los parapetos en la Laguna Azul, que es este bajo, un bajo, las cuencas de agua, las fuentes de agua son estacionales en la meseta, la mayor parte, salvo muy poquitos arroyos, y se concentran en estos bajos sin muchos, ¿sí? En la Laguna Azul se encontraron más de 100 estructuras de piedra de diversas morfologías, y se encontraron cerca de 24 parapetos que están asociados al uso de toldos, ¿sí? Para tiempos históricos, y en este caso se concentran en los sectores de mayor visibilidad del norte de la meseta, del norte de la laguna, perdón.
Bien. Para las mesetas se propone un uso estacional y logístico que los cazadores-recolectores habrían realizado un uso conjunto de estos espacios con las áreas bajas circundantes con fuentes de agua permanente. Se plantea que durante las veranadas individuos se agruparían para realizar cacerías colectivas de guanaco, haciendo un uso planificado y redundante del área que incluía los parapetos, ¿sí? Algunos como espacios domésticos y otros más para acecho, para la caza del guanaco. Bien, después las crónicas también hablan de un uso de este espacio por parte de poblaciones móviles de Pampa y Patagonia, y un registro bien, bien conocido es el del Yamnaú, un coto de caza sagrado que está en la zona oeste de la laguna. Bien, hay varias materialidades arqueológicas que nos hablan de esta redundancia ocupacional, entre ellas los parapetos, como les contaba, y también los artefactos de molienda, que son muy abundantes, el arte rupestre también, y esto también habla de conexiones con otros lugares de Nor Patagonia. Voy a pasar rápido y después. Bien, esto es visto desde el sector norte de la laguna, ¿sí? Tiene una muy amplia visibilidad, se ven dos cerros muy importantes, que es el Cerro Corona en la derecha y el Cerro Puntudo a la izquierda. Este es el parapeto 1, ¿sí? Es esta estructura, tiene cerca de 4 metros de cuerda. Acá se realizaron las excavaciones, son los lugares a donde se entrampó el sedimento y se generó una potencia como para excavar. Y de acá, bueno, se encontraron 11 artefactos de molienda asociados a miles de restos líticos, restos óseos de guanaco, algunos tiestos de cerámica también. Y en este caso no tenemos fechados. Bien. El parapeto 3 es este que es compuesto, sí, tiene una forma compuesta, sí, tiene tres paredes. Acá se realizaron dos fechados, los que les contaba antes. Esta foto del perfil es para que vean el tipo de sedimento, ¿sí? Ahí excavamos con niveles artificiales. Y acá encontramos, en mi tesis voy a intentar comparar, o sea, la idea es comparar los sectores, ¿sí? El sector 1, que es este de acá, ¿sí? El parapeto 3 y el sector 3 que está acá. Bien, en este parapeto se encontraron placas grabadas, ¿sí? Que en el otro no se encontraron, y eso es uno de los elementos que nos permiten hablar de conexión, bueno, con otras áreas de Patagonia. Bien, acá se encontraron 3 artefactos de molienda, en el anterior 3, en este, perdón, en el anterior 11, en este 3. Bien. Además de eso, a nivel superficial se encuentran estas cavidades, ¿sí? Que podrían interpretarse quizá como molinos fijos o quizá con otra funcionalidad. Lo cierto es que aparecen sectorizados y asociados a parapetos. Estos son fijos, estos son móviles, ¿sí? Estos están bien gastados. En el futuro quisiéramos también ver el grado de uso, etc. Bien, manos o elementos sobadores y bolas de boleadora también son frecuentes. Y los molinos fragmentados también aparecen y algunos de tamaños bastante interesantes. Bien. Los materiales y metodologías aplicadas incluyen la muestra, que son, llegamos a hacer 5 instrumentos, también nos agarró la pandemia. Y como les contaba, 2 pertenecen al parapeto 3 y los otros 3 pertenecen al parapeto 1. Lo que hicimos fueron, bueno, estudios tecnomorfológicos, incluyendo las variables clásicas utilizadas para descripción tecnomorfológica de los artefactos pulidos y abradidos, incluyendo otras discusiones.
Las piezas las clasificamos a partir de las características de las superficies activas, ¿sí? Cóncavas y planas, y otras variables tales como el estado, la materia prima, las alteraciones naturales, el tipo de forma base, las dimensiones, los bordes, la modalidad de manufactura y rastros de uso macroscópicos, entre otras. Y a nivel traceológico, se incluyó una escala mesoscópica, porque son instrumentos muy grandes para usar el microscopio, por lo tanto usamos lupa, y se analizó la morfología de las partes activas a partir de la presencia de rasgos tales como redondeamiento de bordes, estrías, superficies pulidas y microresiduos identificados. Desarrollo de estrías y pulimento. La idea era ver la cinemática de los objetos. Por otro lado, los estudios arqueobotánicos incluyeron la recolección de las muestras. En este estudio prestamos atención a los almidones y se hizo un análisis cualitativo y se tuvieron en cuenta las diferencias variables. Siguientes variables: la morfología del grano, el tamaño, la forma de los bordes, el agrupamiento, las características particulares del ilium, el espesor y morfología de los brazos, usamos la luz de polarización, el ángulo de la cruz de polarización, intensidad y el estado de conservación. Para esto usamos protocolos de extracción, tomamos especial recaudo con lo que es la manipulación de las piezas y la extracción con respecto a la contaminación. Se extrajeron las muestras sedimentarias adheridas y aparte se usaron muestras de sedimento adyacentes en dos casos, en dos piezas. Se tomaron pequeñas muestras que se colocaron en portaobjetos con líquido de montaje, y esto se observó en microscopio. Bien, entonces realizamos 12 muestras en total, dos por cada objeto y dos controles. Y por otro lado desarrollamos una colección de referencia de almidones, teniendo en cuenta especies silvestres y una especie cultivada, y aparte bibliografía ya desarrollada con respecto a los diferentes taxones. Jorgelina, disculpa que te moleste, pero te quedan menos de 5 minutos. Bueno, vamos a los resultados. Estas son las piezas, 2 se definieron como manos, ¿sí? Y las otras 3 se definieron como artefactos no formatizados con rastros complementarios. En estos se vieron muchos más los rastros de uso, que en estos otros, lo que se evidenció fueron más que nada redondeamientos en los bordes. En este caso, como les contaba, en la pieza 172 y 173 se pudo ver un aplanamiento de las caras y desarrollos de pulidos más o menos y de estrías, dependiendo del sector, y también rastros de piqueteo, ¿sí? De escamaciones en los extremos que nos hablan de una multifunción. En esta pieza de acá, que es la 321, se encontraron estos rastros, estos residuos que vamos a analizar prontamente. Y por otro lado, paso rápidamente, más allá de que no se encontraron tantos rastros en las 3 piezas que no están formatizadas, digamos, igual se encontraron almidones, no en todos los casos, pero sí en algunos casos. Paso directamente a eso. Se analizaron entonces 12 muestras, se obtuvieron 58 registros clasificados como granos aislados, agrupados y compuestos. 26 todavía no los determinamos, pero un 60% se encuentra dañado, lo que nos puede hablar del procesamiento o de algunas cuestiones tafonómicas que habría que ver también. Y después de los otros 32 pudimos definir 5 taxones, algunas amarantáceas, ¿sí? Quenopodáceas, y las que no pudimos definir quedaron como amarantáceas quenopodáceas, así que no logramos identificar realmente. En la pieza
172, voy a pasar directamente a las que están en la imagen. En la pieza 173, que es una de las manos, en la primer muestra que se hizo, en la cara A, se encontraron almidones de araucaria, que son las imágenes que sería de araucaria, por lo que interpretamos, que sería la imagen M y N, que presentaron formas ovaladas, de tamaños medianos, con bordes suaves, hilio central, y en casi todos los casos, un aplanamiento o alteración de uno de los bordes. Para este caso tomamos otras bibliografías como la de Fortunato y la de Enríquez. Luego, en la misma pieza, pero en la muestra 2, también encontramos quenopodáceas, ¿sí? Que serían la imagen C y D. Que esto se interpretó a partir de la estructura que envuelve el compuesto, ¿sí? Que se ve bien en la imagen A y B, que se encontró A y B, que se encontró en otro de los artefactos, ¿sí? La imagen I y J corresponde a prosopis, igual que la G, H e I, que también se encontró en la mano, que estos corresponderían al tipo B2 de las categorías que compusieron Giovanetti y Tal 2008, que estos son los más comunes que aparecen también en el área. Y después en la imagen A y B, donde se ven bien estos aminoplastos conteniendo a los almidones, ¿sí? Estos aparecieron en uno de los artefactos no formatizados. Después en dos de las muestras no se encontró nada, y en las muestras control no se encontraron almidones, y en uno de los casos se encontró muy poquito, un rastro muy pequeño de almidones similares a los de la pieza adyacente, digamos. Bien. Esta es la colección de referencia que armamos. Acá no incluía las otras, que eran Esquinus, Azorella monanta y Ramassae condalia, que son plantas silvestres, ¿sí? De distintos órganos de las plantas. No se encontraron almidones, pero están los registros. Pero acá hicimos el registro de Amaranthus araucaria araucana, con dos zooms que se ven bien a la derecha. Y el prosopis, ¿sí? El prosopis lo conseguimos de ahí de la meseta. Usamos Amaranthus porque pensábamos en almidones similares a los de Amaranthus, por eso pensamos en procesar y ver esa semilla. Bien, por último y rápidamente la discusión. Nos encontramos con estos resultados que son los primeros para el área, que la verdad que nos sorprendieron un montón, no tanto quizá el prosopis, que igualmente sí, pero no nos sorprendió tanto porque hay mucho en el área, ¿sí? hay macro y micro restos arqueológicos hallados alrededor de la meseta, y tiene una amplia distribución incluso en el NOA y en Cuyo. Y se utilizaba para hacer tanto harinas como potajes y otras, también se usaba medicinalmente. Las crónicas también hablan mucho del consumo de prosopis, y después lo que es la araucaria araucana, no es local, así que pensamos que esto podría tener que ver con intercambio o con la movilidad, ¿sí? de las personas. En Neuquén hay muchos hallazgos arqueobotánicos del uso de araucaria. Por otro lado, las familias amarantáceas y quenopodáceas también fue una sorpresa. Hay algunos géneros nativos, no hemos hecho esas muestras de referencia que estaría bueno armar, pero el hecho de encontrar aminoplastos es como bastante indicativo de que es una especie cultivada y que al ingresar ha ingresado con la información suficiente para utilizarlo, ¿no? Si recordamos cómo es que debemos consumir la quinoa. Hay información sobre
arqueobotánica en las sierras nortes de Córdoba, ¿sí? Para el Holoceno tardío, y también para el NOA, por supuesto, y también en el centro de Chile, bueno, en Chile hay bastante también. Y por otro lado hay evidencia, etnográfica, por lo menos, de uso cerca del Nahuel Huapi, ¿sí? De uso de lo que sería algo parecido a quinoa, ¿sí? O amaranto. Y bueno, por otro lado, se aparecen muchas veces combinados, o sea, se encuentra alpataco y maíz, por ejemplo, o araucaria y maíz, o araucaria y prosopis en diferentes lugares. Así que, bueno, lo que pensamos con mis compañeros es que, estamos hablando de poblaciones móviles, ¿sí? Con una alta movilidad, y desde ya los modelos que hablan del uso del espacio de la meseta de Somuncura hablan de circulación, ¿sí? Hay rastrilladas, hay estudios, ¿sí? Sobre las rastrilladas y los nodos de congregación, y también estas formas de fusión-fisión que hacían estos grupos, bueno, también nos ayudan a quizá pensar en grupos moviéndose por lugares amplios. Y bueno, por otro lado, no son alimentos cualquiera, sino, o sea, son alimentos bien energéticos y con propiedades nutritivas bastante interesantes para los grupos móviles, me imagino. Eso sería todo. Mis compañeros también, si quieren aportar algo, dejo las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que le quiera hacer a Jorgelina y a sus coautores. Sí, yo quisiera hacerle algunos comentarios. ¿Cómo estás, Juja? Primero que nada, saludarte, saludar a los coautores. Y bueno, muy lindo el trabajo, me gusta que estén incursionando en vegetales y en molienda. Aplauso eso. Y también quería comentarte respecto a la introducción, cuando decís los sitios con presencia de maíz. En primer lugar, no es Loma de los Muertos, en el valle. Se encontraron restos microscópicos de maíz en tártaro dental en dos sitios, que son Negro Muerto 2 y Negro Muerto 3. Hay un detalle para no generar confusión. Y después, también para agregar y sumar, que encontramos, en realidad están en la tesis de Emiliano Mange en el 2019 y en trabajos de Laura López y colaboradores del 2020, restos macroscópicos de Piquillín y de Chañar carbonizados en los sitios de Colforta 1 y Pomona, también del Valle Medio de Río Negro, como para sumar a este conocimiento arqueobotánico que estamos generando en el área que estamos al lado nosotras, así que eso para sumarles a su presentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? O si tenemos en YouTube, Ailén, sí. Sí, gracias, Jorgelina, por el trabajo. En particular, bueno, es muy interesante el hallazgo este de los granos compuestos de quenopodiáceas, me parece que hay una línea interesante también para rastrear por ahí. Una recomendación por ahí, bueno, revisar los nombres científicos de las especies y algunas de las citas, como para mejorar el trabajo a futuro. Yo, por ejemplo, las de langostura de Luciano y Mías, o si querés después te mando específicamente también la cita. Y después te quería preguntar si encontraste diferencias entre los restos de granos de almidón entre las caras pasivas y activas de las manos de moler o de estos molinos que estás analizando. No, se encontraron muchos más en las manos, por ejemplo.
más que en, las ot- en los otros que son más, más expeditivos, digamos. Y se, en las, la primera muestra que hicimos no encontramos nada y después empezamos a sacar directamente de las oquedades y fue mucho más, ahí empezaron a aparecer. Y, pero sí, bueno, se encontraron menos almidones en las piezas fragmentadas, pero igualmente no, no hubo una diferencia entre el lado activo y pasivo, no realmente. En la cara pasiva también salieron almidones. Sí. Sí, no muchos, no tantos quizá, pero sí. No, está bien, es interesante porque nosotros estamos también encontrando en otros sitios de Neuquén, en estos molinos, granos en cara activa y pasiva, y también una de las opciones que pensábamos es que quizá o se están derramando, digamos, lo que se está moliendo, o por ahí están usando el elemento de los dos lados también, ¿no? Que no sé si lo vieron desde, desde el punto del análisis del material lítico. Disculpen, respecto a lo que es rastros de uso, la mayor presencia de paquetes de estrías se observaron en lo que fueron definidas manos de molar. Ahí perdón, se pudo identificar estrías transversales a lo que es el eje morfológico de la pieza y en las porciones distales distintos tipos de movimientos, tanto transversales, longitudinales, a partir de las estrías, como lo que se ve en, la, en, la, en una de las diapositivas como una especie de piqueteado y descamación de los extremos distales. Eso es bastante claro y es donde se identificó la mayor variabilidad de cantidad de granos también. En las otras piezas, que serían las pasivas, o sea, no se identificaron de forma más clara las estrías para poder definir el modo de empleo o el contacto con el material que se trabajó. Por ahora es lo que venimos observando, pero sí, la presencia de granos de almidón se dieron en las dos caras y bueno, probablemente, si bien es algo que recién avanzamos con esto, creemos que tenemos que continuar con una colección de referencia más amplia, con piezas experimentales, y bueno, me parece que vamos por esa línea. Y complementando también, sí, los estudios de granos de almidón, con rastros de uso, con otro tipo de líneas de evidencia, y distintos tipos de medios ópticos que permitan profundizar los estudios. Y una última pregunta les hago, con respecto a las cavidades estas que encontraron. ¿Cabe la posibilidad, según piensan ustedes, que sea también por ahí para la implantación de postes o la piensan como molino también o como mortero? Eso todavía lo estamos estudiando, pero la verdad no sé si para poner postes, porque están en la barda, están a la orilla de la laguna, o sea, vos te sentás ahí y ves todos los cerros, la laguna, y casi todos están en horizontal, algunos poquitos están más inclinados, de hecho hay uno que está un poquito inclinado y es, tiene una cavidad dentro con forma globosa, ¿sí? Tiene un agujerito y después se expande hacia adentro. Todavía no los estuvimos viendo bien del todo, pero están asociados a parapetos. Y bueno, Y hay algunos móviles que son muy parecidos también en cuanto a tamaño y formatización que los mostré. Perfecto, muchas gracias. ¿Queda un minuto para agregar algo o ya estamos en tiempo? Breve, porque tenemos preguntas también en el Bueno, YouTube. Solo para agregar respecto de esto de que se encuentran almidones tanto en caras activas como pasivas, que también encontramos, como ya nombró Juja, en el sedimento adyacente a los instrumentos de molienda, lo cual nos produjo una sorpresa y hasta nos preocupó en un inicio porque pensé en una posible contaminación, sobre todo porque aparecían también que no podía ser así amarantáceas. Pero luego vimos un trabajo que hay, un trabajo experimental que está hecho para China, pero que tiene. Puede ser bastante interesante para nosotros porque justamente ahí trataron de medir la incidencia de los almidones en los sitios arqueológicos, no solamente en los instrumentos, sino
en los espacios adyacentes y en lugares que no tenían nada que ver con el sitio. Y para bien de nuestras interpretaciones, los mismos sedimentos dentro del sitio arqueológico, cercanos a los instrumentos de molienda, también contienen, si bien en una cantidad menor, pero también contienen almidones y de los mismos tipos que aparecen en los instrumentos de molienda. Ahora, saliendo del sitio, por más que sean campos de cultivo actuales, no se encuentra nada, lo cual da un poco más de confianza cuando encontramos almidones en las adyacencias de los instrumentos, porque es como decía Ailén hace un rato, quizás haya un desparramo de estos mismos tipos de alimentos en los alrededores del espacio donde se está trabajando. Sí, gracias. Es cierto. Guadalupe, ¿querés leernos las preguntas de YouTube? Que hay varias. Si no, dejamos, retomamos luego al finalizar con la última ponencia, pero si queda alguna más pendiente, digo. Y quedaron dos preguntas y un comentario. La primera pregunta es de Gaby Mauswart. Perdón si pronuncio mal el apellido. Y antes que nada, felicita por el trabajo a Jorgelina. Y después pregunta, ¿cuáles serían las quenopodiáceas que estarían presentes en el área? Y comenta que hay algunas gramíneas silvestres también que producen granos de almidón compuestos y que quizás podrías revisar para descartarlos o incorporarlos en las interpretaciones del registro arqueobotánico. Bien, me hablaron por lo menos de la Quenopodium multifilum y algunas otras de la familia, como las Artiplex y Disfania. Esto no, fue una comunicación. Lo encontramos, o sea, está en el Instituto de Aruñón, ¿sí? Pero aparte es una comunicación personal de un botánico que está trabajando en el área. Pero no, como nosotros no vamos en todas las temporadas, no siempre encontramos los órganos cuando vamos, y por eso todavía no hemos juntado para la colección de referencia. Pero está buenísimo los aportes, gracias. Buenísimo. Y una última pregunta de Guillermo Argués. Dice que está muy bueno el trabajo y lo felicita. Y pregunta si pudieron identificar algún registro macro de Amaranthus sp. No, todavía no hicimos, pero Vir, no sé si dijo que íbamos, vamos a hacer flotación para ver si, o sea, es la idea, buscar macrorrestos ahora, porque los sedimentos deberían conservarlos, así que vamos a probar a ver qué se encuentra. La verdad es que hasta ahora no se habían hecho estudios en cuanto a vegetales, para nada. En uno de los sitios también encontramos una camada de pasto, ¿sí? Como una bochita de pasto, en un nivel intermedio, y también ese lo tenemos que analizar. Así que sí, macrorrestos, sí, vamos a seguir. Perfecto, agradecen por el chat. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. Cualquier cosa, si queda alguna otra pregunta pendiente, la dejamos para el final, para el momento de la discusión. A Jorgelina y a los coautores, muchas gracias. Pasamos entonces al último trabajo. Sí, vamos a pasar al último trabajo, porque el otro trabajo que falta, que es el de Horacio Quiabasa y colaboradores, no va a ser presentado. Nos pidieron disculpas los autores, pero están además con las jornadas cuyanas y, bueno, no han podido con todo. El trabajo que falta es el de Daniela Saviesi, María Laura López y Ailén Caparelli, y se llama Los recursos vegetales y sus prácticas asociadas, el caso del sitio arqueológico Angostura 1, Río Negro, Argentina. Bueno, muchas gracias, Virginia. Ahí ya voy compartiendo pantalla. Me avisan si se ve bien. Ya activo el modo presentación. Ahí va. Buenísimo. ¿Se ve bien entonces? Por ahora no se ve presentación, pero ahí está. Ahí está, se ve perfecto. Sí, sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, Daniela. Genial. Adelante. Listo, arranco entonces. Bueno, como ya Virginia y Paula me han presentado, yo soy Daniela
y en esta oportunidad les presento el trabajo Los recursos vegetales y sus prácticas asociadas, el caso del sitio arqueológico Angostura 1, Río Negro, Argentina, en colaboración con Laura López y Ailén Cafaré. El sitio Angostura 1 fue excavado en el año 2003 por el doctor Luciano Prates y su equipo de ese momento. Se ubica en el Valle Medio de Río Negro, en la localidad de General Conesa, y producto de esas excavaciones se recuperaron materiales arqueológicos de dos componentes. El superior se fue datado en 405 años antes del presente, donde se recuperaron escasos artefactos líticos, restos faunísticos y algunos tiestos cerámicos, y en el componente inferior se recuperaron mayor cantidad de materiales, entre ellos restos faunísticos, artefactos líticos, numerosos tiestos cerámicos y macrorrestos vegetales. Fue datado en 938 años antes del presente. De esta forma, el sitio fue interpretado como una base residencial de actividades múltiples ocupada en al menos dos momentos diferentes del Holoceno tardío. En estudios posteriores realizados por la doctora Ailén Caparelli en los macrorrestos vegetales del sitio, del componente inferior, se estableció la presencia de estructuras leñosas, incluidas fragmentos de cactácea y parénquima, también fragmentos de vainas de prosopis, afín a prosopis denudans y alpataco, y un endocarpo de Sarcophallus mistor. Los restos de prosopis corresponderían a fragmentos de vainas que habrían sido accidentalmente carbonizados mientras eran tostadas en cenizas calientes. Teniendo esto como marco, en este trabajo el objetivo general es examinar una muestra de tiestos cerámicos del sitio Angostura 1 con el fin de recuperar evidencias microbotánicas que permitan discutir la información sobre recolección y procesamiento de plantas generadas previamente. El objetivo específico es profundizar en el conocimiento de las prácticas post-colecta que involucran a los cuencos cerámicos del sitio. Y como expectativa arqueológica, esperamos que los fitolitos y los granos de almidón recuperados correspondan a plantas representadas dentro del conjunto de carporrestos del sitio, las cuales pudieron haber sido sometidas a hervido y o decocción. Así, fue analizada una muestra de 15 tiestos cerámicos provenientes de esta estratigrafía del componente inferior. El protocolo de análisis priorizó la conservación y no destrucción de los microrrestos, prescindiendo del uso de líquidos pesados. Las muestras fueron obtenidas por raspado y montaje directo. Para el análisis se consideraron la bibliografía usualmente empleada, como los códigos internacionales de fitolitos y almidones, otras publicaciones referentes, también atlas anatómico y bibliografía sobre especies actuales para la determinación taxonómica. De esta forma, se analizaron un total de 30 muestras de tiestos cerámicos de las caras internas y externas y 4 muestras de sedimento control. Los microrrestos fueron observados a microscopio biológico a 640 magnificaciones. Ya pasando a los resultados, para no extendernos mucho, en primer lugar, el sedimento control. Mencionar que se identificaron sílicofitolitos de células cortas, atribuibles principalmente a las 4 tribus de gramíneas que figuran en la tabla, con sus correspondientes morfotipos identificados. También se identificaron sílicofitolitos de célula larga, ya sean aislados o formando placas multicelulares o espodogramas. En el gráfico de arriba podemos ver el porcentaje de los sílicofitolitos de célula corta atribuibles a las diferentes tribus de gramíneas. En este sentido, los resultados del sedimento control reflejan parte del ambiente circundante del sitio, el cual se caracteriza por formaciones de monte y pastizal, típico de los distritos fitogeográficos del monte austral y oriental. Es importante destacar que en ninguna de las muestras recuperamos granos de almidón. Pasando a los resultados de tiestos cerámicos, en primer lugar, los sílicofitolitos fueron recuperados en bajas proporciones, también formas atribuibles a gramíneas,
como las identificadas en la tabla, siendo las tres tribus mencionadas. En la imagen encontramos ejemplos como un silicofitolito de tipo Rondel y en la imagen 2 un espodograma. Pasando a los granos de almidón, encontramos cuatro grupos morfológicos de granos de almidón. En este caso, el primer grupo lo componen almidones de tipo facetado irregular con hilo central puntiforme o filiforme, con brazos de la cruz de polarización quebrado, medidas entre 10 y 15 micras afín a prosopis. El grupo 2 lo componen almidones esféricos con hilo central puntiforme, con brazos de la cruz de polarización rectos y perpendiculares, medidas entre 9 a 11 o 12 micras, a contrastar con araucaria araucana. Además, el grupo 3 lo componen almidones cónicos, piriformes o ovoides, con hilo filiforme o puntiforme de tamaños diversos, mayores a 15 micras, a contrastar con tropaelum o alstroemeria. Por último, el grupo 4 son almidones esféricos con hilo central, puntiforme o filiforme, brazos de la cruz de polarización rectos y perpendiculares, medidas entre 10 y 30 micras, en este caso permaneció por el momento indeterminado. Así, es importante también mencionar que todos los granos de almidón presentaron alteraciones debido a algunas prácticas post-colecta. Entre ellas identificamos alteraciones del hilo por ahuecamiento, por ejemplo, también alteraciones en la birrefringencia, ya sea por disminución o pérdida, alteraciones en la cruz de polarización, ya sean por brazos desdibujados, quebrados o ramificados. También daños en la superficie y en el contorno, ya sea con cavidades, también depresiones, entre otras. Por último, se encontraron conjuntos gelatinizados de almidones en el inferior de esta imagen, espero que estén viendo el cursor, se ve cómo al polarizar esta gelatinización vemos una cruz de un almidón. También encontramos aperturas de contorno de los almidones y por último reabsorción de la parte central del grano. Así, para no extendernos, vamos a pasar a la discusión centrándonos en tres puntos principales. El primero sería la expectativa arqueológica mencionada al inicio del trabajo, que refiere en este caso a que en las muestras analizadas recuperamos granos de almidón afines a prosopis, donde todos ellos presentaron alteraciones coherentes con el tostado de las vainas, como es el caso de las alteraciones del hilo. También presentaron buena birrefringencia en todos los casos, como se observan en las imágenes, por lo que estaríamos descartando el hervido de las vainas. De esta forma podríamos plantear una posible recolección de las vainas de prosopis en las cercanías del sitio y su ingreso a Angostura 1, con el fin de, en primera instancia, como se vio en los trabajos de macrorrestos, el tostado de las vainas, para una posterior preparación de harina o de una bebida no fermentada similar a la actual añapa. El punto 2 de la discusión habla de las prácticas post-colecta identificadas en Angostura 1. Aquí mencionar que de acuerdo a los trabajos de Juan y colaboradores, la presencia de la degradación de las superficies de granos de almidón del tipo de punteaduras, como las que vemos en las imágenes, y de concavidades en combinación con ahuecamientos de hilo, que llegan hasta la degradación de la porción central de los granos, tal como los que observamos en las figuras que señalo, que corresponden a almidones del grupo 2 a contrastar con araucaria araucana, son compatibles con daños producidos por la fermentación. En este caso, si bien falta trabajo con materiales comparativos
para confirmar la identificación taxonómica, consideramos que existen dos elementos que sustentan la hipótesis de que en Angostura 1 se podría haber fermentado Araucaria araucana. Y estos son, el primero, las características morfológicas afines. En un trabajo reciente, Ciapagna y colaboradoras mencionan las especies vegetales más frecuentes de recuperar en los residuos de tiestos cerámicos en Patagonia. De todos estos taxones identificados, la Araucaria araucana son los que se asemejan más a los recuperados aquí en Angostura. Y el otro punto importante para apoyar esta hipótesis es la evidencia de fermentación. Es conocido desde trabajos de fuentes etnohistóricas, etnográficas y etnobotánicas la gran importancia del pehuen para las comunidades mapuche-pehuenches y entre las preparaciones que relacionan con el piñón de araucaria se encuentra el mudai, que es una bebida hecha a base de fermentación. Otro punto importante a destacar respecto a la fermentación es el caso similar que podríamos estar viendo en los almidones del grupo 4, ¿sí? Que presentaron, como se nota acá en la imagen, una evidencia de una degradación de la superficie, también posiblemente coherente con la fermentación. En cuanto a la determinación taxonómica de estos almidones, que como si no recuerdan en la tabla estaban indeterminados al momento, podemos mencionar que estaríamos descartando los almidones de Araucaria, Arjona, Bromus y Panicum, los que generalmente no superan las 12 micras. También estaríamos descartando los almidones esféricos de Tropaelum, ya que estos tampoco superan las 6,5 micras. Y si bien Alstroemeria puede tener almidones esféricos de entre 2,5 y 40 micras, también deberían haberse encontrado almidones ovoides o truncados, los cuales no fueron hallados entre los tiestos donde se recuperaron los almidones del grupo 4. De esta forma, también estamos descartando los almidones de hoja, ya que estos son en general más pequeños y homogéneos en tamaño. Si bien entonces empezamos por las plantas que no serían, nos quedan pendientes indagar algunas plantas que tienen registro de fermentación desde las fuentes etnohistóricas y que un análisis exhaustivo de, con material comparativo nos podría estar dando cuenta. Estos casos son el piquillín y el calafate. Respecto al piquillín, como se mencionan en los trabajos para el sitio Colforta 1, se recuperaron en macrorrestos y es una planta abundante en la zona. Respecto al calafate, berberis, se menciona para la provincia de Río Negro también 7 especies del género. Todas sí desde oriundas desde el área cordillerana. Pasando también al segundo punto, dentro de este punto número 2, es la presencia de hervido de los almidones del grupo 3, los cuales se presentaron hinchados, como se ve en las imágenes, y con pérdida parcial o casi total de la birrefringencia, producto posiblemente de su cocción en húmedo. En este caso estaríamos ante especies vegetales no registradas para el Valle del Río Negro y también podrían estar proviniendo de sectores cordilleranos o tal vez de sectores de la zona costera más australes, distantes más de 100 kilómetros del sitio. Perdón, Daniela, ya sí. Estamos con el tiempo medio justo. Te aviso. Listo. Porque... Dale, estamos gracias. Cerrando igual. Nos queda un punto en la discusión. Genial, rápido y seguimos. Por último, y más rápido, el último punto de la discusión. Cuando analizamos los hallazgos en relación a las vasijas, encontramos que en un cuenco grande
se recuperaron granos de prosopis, lo cual nos podría estar indicando que esta vasija se habría utilizado posiblemente para el guardado de la harina de algarroba o para la fabricación de bebidas. En este último punto es visto cómo en comunidades locales del NOA guardan la ñampa en ollas cerámicas envueltas en paño húmedo para mantenerlas frescas. En el caso de los tres tiestos correspondientes a un cuenco mediano de 12 centímetros de diámetro, podemos decir que recuperamos almidones de los cuatro grupos morfológicos que mencionamos al inicio, y en este caso podríamos estar ante una reutilización de este recipiente en diferentes eventos de procesamiento, cocción y servido. En el caso de otro cuenco mediano, este de 17 centímetros de diámetro, encontramos solo grupos de almidones con evidencias de fermentación. Aquí podremos estar ante un uso exclusivo de este cuenco para el servido de bebidas. Por último, prometo mencionar que en algunos tiestos que no presentaron hollín en la cara externa, se recuperaron granos de almidón con escasa o nula birrefringencia, producto de la cocción. En este caso, podríamos plantear que esos tiestos que pertenecieron a vasijas que, indeterminadas al momento, se emplearon en el servicio de alimentos cocidos, pero no para su cocción, o en la utilización de otros métodos de cocción que no hayan sido necesarios poner al fuego las vasijas. Cierro con esto. Mencionar que la información aquí presentada complementa los datos existentes para el sitio sobre el consumo y el procesamiento de plantas locales, como el prosopis, y amplía el registro de plantas consumidas para el área de estudio, sumando además evidencia de conocimiento sobre diferentes prácticas post-colecta. A futuro esperamos avanzar en los análisis de materiales comparativos a fin de afinar las identificaciones taxonómicas y comprender las alteraciones resultantes de los procesos de fermentación. También esperamos poder establecer asociaciones entre el uso de la cerámica y el de otros artefactos implicados en el procesamiento de planta, también recuperados en el sitio, como los instrumentos de molienda. Cerramos con el marco del trabajo, que es una beca doctoral de CONICET y diferentes proyectos de investigación dirigidos por el doctor Luciano Prates. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Gracias, Daniela. A ver si hay alguna pregunta. De nada. Perdón la interrupción, pero si escribimos en el chat no se ve cuando compartí. No, no vi, por eso mejor que me hayas interrumpido. Gracias. Por eso. No sé si hay preguntas o si hay preguntas en YouTube. Por el momento en YouTube no hay preguntas, pero sí envían felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar si en las muestras de sedimentos que vos dijiste al comienzo hicieron como para control, ¿tuvieron alguna diferencia o cómo les sirvió esa información? Las muestras del sedimento control que analizamos, estas cuatro que mencioné, interpretamos los resultados de microrestos que fueron exclusivamente silicofitolitos de diversos tipos como representantes del ambiente circundante. En ese sentido, las tomamos como un control de lo que podría estar en el ambiente. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Perdón, si no. Sí, no. Quería saber eso, si habían podido servirles, además de saber
plantas hay en el ambiente para algún tipo de otra información o alguna comparación o, bueno, eso, nada más que uno... Esa metodología lo haces habitualmente, pero si les había dado alguna información así en particular. Extra, particular. En este caso, no, porque estuvo, o sea, estuvo bien representado lo que sería la flora del ambiente. Gracias, gracias. No, de nada. Hay una pregunta en YouTube de, Gaby Musabak, perdón si pronuncio mal el apellido. Sí, sí. Ella pregunta sobre los fitolitos en los residuos. ¿Qué interpretación le darías a eso? Y en este caso yo creo que en realidad se deberían un poco a esta impregnación posible del ambiente circundante, no les damos hasta ahora por su valor diagnóstico de gramíneas en general, no le estamos dando atribución a alguna planta consumible económicamente, ¿no? De importancia económica. No sé si alguna de las chicas quiere comentar algo más al respecto, pero en este caso sí, como una incorporación al tiesto, tal vez por producto de los factores ambientales. Sí, bueno, yo agrego, además de lo que dice Dani, es tan baja la proporción también de fitolitos que aparecen y ninguno aparece con algún rasgo o que haya sido quebrado o quemado, entonces también nos está como indicando por el momento que no se trataría de especies que han sido introducidas antrópicamente, sino... Hasta el momento sería lo ambiental, lo que corresponde al propio sedimento en el cual estaban inmersos en el estrato. Claro, tal cual. No sabemos si Gaby respondimos. Está con un poquito de delay en YouTube, pero supongo que sí. Suponemos. Ya sabremos si no. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta, algún comentario, alguna pregunta a las chicas? Mientras esperamos la respuesta de Gaby. Sí, dice que sí, que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, les agradecemos entonces. A ustedes, chicas. Muy interesante, muy bien. Y nos quedan estos 20 minutos finales como para hacer una discusión más general. Digamos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario que tenga que ver con los trabajos que fuimos haciendo. A lo largo de la mesa, digamos, o algo, algunos comentarios más generales, o preguntas, o bueno, lo que quieran, un espacio para intercambio. Nosotras un poco reflexionando y en función de las presentaciones y antes también leyendo un poco los resúmenes, queríamos destacar, ¿no?, la importancia de los trabajos interdisciplinarios y cómo, es decir, cómo se ponen en diálogo esos temas que vienen desde distintas líneas de análisis y cómo enriquecen, ¿no? Cómo enriquecen el abordaje, la interpretación, en este caso desde la alimentación, ¿no? Pero todos, y en todos los trabajos vimos colaboraciones entre biólogos, datos de la etnohistoria, datos de fuentes documentales, de la etnolingüística, también desde la botánica, así que por un lado queríamos como destacar eso, cómo enriquecen
nuestros estudios, ¿no? Sí, concuerdo con vos, Paula, realmente. Una mesa muy linda en este sentido también, desde todos los tiempos, las temporalidades, los trabajos han abarcado muchos años de la historia, y en todas se ve una articulación muy linda entre las distintas líneas de evidencia, que creo que está bueno apuntar también a eso, a progresivamente una mayor articulación entre nosotros. Son muy enriquecedoras, pero a veces también surgen algunas dificultades, ¿no? Sobre todo cuando interactuamos con gente de otras disciplinas, a veces hay que ponerse como en la misma órbita del vocabulario, de las formas de hacer el análisis, de la forma de interpretar los análisis también. No sé si todos lo vivirán así, pero también tiene sus ventajas y a veces tiene como sus limitaciones y que hay que acomodarse. Sí, yo creo que sí, hay que acomodarse unos a otros, hay que ser flexibles con el otro, pero yo creo que todo parte en tener un mismo objetivo, ¿no? El conocer sobre tal cosa, porque si no, a mí me ha pasado interactuar con biólogos que no entendían por qué yo necesitaba identificar una semilla cuando en realidad la planta se identifica por la hoja. Entonces, hacerle entender de que no aparecen hojas, aparecen semillas y carbonizadas, pero también, por un lado eso, y por el otro, entender cada uno en la disciplina qué puede aportar. Porque, por ejemplo, yo desarrollándome desde la arqueología, yo vengo de la historia, entonces yo puedo leer documentos históricos, pero el estar con alguien que hace etnohistoria, como Romina Grana, por ejemplo, que es colega, me enseñó a ver de otra forma el documento, más allá de que uno sabe esto de que es subjetivo y todo, pero ellos tienen otra mirada. Yo creo que la formación académica lleva, por un lado, que a veces es bueno combinar todas las miradas para llegar a un mismo fin. Sí, sí, indudablemente. Es decir, el objetivo tiene que ser el mismo, pero... Y el camino se recorre también, ¿no? Con algunas dificultades, pero tratando de llegar a ese objetivo, de cumplirlo. No sé si alguien quiere sumar algo más, comentar algo más respecto a los trabajos de la mesa. Nosotros por supuesto, les agradecemos y las volvemos a invitar a todos y a todas a que vean también los pósters que están enmarcados en este eje, en el Padlet. De que dejen sus comentarios y que a los autores también que vean los comentarios que les han dejado, que ya hay unos cuantos. No sé, Vir, si quieres sumar algo más. No sé si hay alguien en YouTube que quiera hacer algún comentario también, digamos. Sí, con esto del delay. Pequeño delay, pero también es posible hacer un comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario de cierre o algún comentario final, será más que bienvenido. No, yo nada más agradecer a las coordinadoras también por este espacio. Muchas gracias. Gracias, Eileen. Bueno, si nadie quiere agregar nada más, y vemos que en YouTube parece que nadie ha dejado ningún comentario más, no sé si Guadalupe querés... No hay ningún comentario, ¿no? No, por el momento no hay ninguno. Estaríamos dando por finalizada la... Fernanda, quiero decir algo. Sí, además de agradecerles a ustedes dos y a todos los que están en la organización de estas cuatro jornadas de los jueves, también ponderar esto que ustedes estaban hablando recién de la interdisciplina, pero también poner en relación los distintos registros materiales que tenemos en los sitios arqueológicos que... muchas veces tienen abordajes distintos por experticia de los propios investigadores, han tenido desarrollos
diferentes en los equipos de investigación. Entonces a veces uno le parece que están como muy desparejos, ¿no? Los registros, o no hay un especialista que haga un abordaje paleontobotánico, y empiezan a aparecer lo de Patagonia, que tiene una gran trayectoria, pero en algunos equipos empieza a aparecer, y cómo enriquece eso las discusiones regionales. Entonces, bueno, no solo la interdisciplina, sino darle ahí peso a los diferentes registros que cada uno tenemos en nuestras zonas y en nuestras problemáticas, y siempre tener la mirada regional, ¿no? Porque para discutir este tipo de problemáticas, y que el abordaje de la alimentación es un buen panorama, un buen escenario para abordar, pero que hay un montón de otras miradas, que por ahí pensamos a los recursos, pensamos los elementos en términos de recursos, y quizás no fueron aprovechados con una mirada de la alimentación. Por ahí, qué sé yo, bueno, ya se ha abordado, ¿no?, esto, pero esos elementos podrían haber sido aprovechados de manera medicinal, ceremonial, ritual, y que lo simbólico no va disasociado de la alimentación. Solo eso, y agradecerles nuevamente. No, gracias a todos y a todas por participar y por discutir y por hacer todas las preguntas que aparecieron en la presentación. Además de invitarlos al Padlet, les recordamos que el próximo jueves es el último encuentro con el tercer eje, y que a las 18 va a haber la conferencia de cierre que va a dar el doctor Lucio Meneses, que también va a ser transmitida por el canal de YouTube del mismo que estamos usando ahora, para que también la tengan en cuenta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Wada, ¿hay algo en YouTube o no? Envían felicitaciones por las presentaciones. Bueno, agradecerle, gracias por las felicitaciones. Agradecerle a Guadalupe, que nos hizo de vínculo entre el Zoom y el YouTube. Es más fácil tener a alguien que pueda servir de puente, aunque tengamos el YouTube acá prendido en la compu al lado, es mucho más fácil. Y nada, invitarlos y esperarlos el jueves que viene a la última jornada para hacer el cierre de este encuentro. Bueno, nos despedimos entonces. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas.